Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo se va con Pablo? Bueno. Ahí viene Flor. Ah, yo no lo dejé, se ve que abierto en el celular. No sé. Mandé el link desde el subte. Sí, no. Tío. Hola, María, adiós, Flor. Buenas, buen día. Bueno, ahí viene Flor. Igual, imprimí lo que mandaron, agarré los anuarios para tenerlos acá al lado. Sí, diga. Sí, ahí voy. Está bien. Este archivo. Sí, es. Hola, Flor. Buen día. Estamos ahí recién arrancando, está presentando Rocío. Bueno. ¿Me guías un poco si tenés ahí en qué hoja está esto? Si no, lo busco, pero a ver. No, porque ¿Querés sí. agarrar algún anuario por ahí? Bien, ¿cuál es? El 68, por ejemplo. O decime el que quieras. En la página 6 Página 6. arrancan todas las tablas. Es la primera de consumo aparente. Consumo aparente, perfecto. Ah, está bien, dice. Sí. Está bien, arranca el 66, compara el 67 con 68. Siempre hace, o sea, en el último que publica hace una comparación con el año anterior. Bueno, producción, importación, exportación, consumo aparente y la diferencia porcentual. En el texto aclara cómo está calculado ese consumo aparente. ¿Dice algo de eso? Nosotros teníamos acá unas definiciones, pero no sé si eran las mismas. Por eso decirlo. En otro momento. Porque, a ver, el consumo aparente debería estar relacionado con la producción. No es algo que nosotros tengamos sistematizado. En un momento lo calculábamos, pero digo, tendría que ser algo que de última nosotros lo podemos calcular, ¿no? Yo no diría. Claro, el tema es que tengamos la información base con la que lo calcularon o cómo lo calcularon y que capaz que en base a estos datos nosotros vamos a usar otra cosa. Consumos internos reales, solo que La que abro. consumo aparente de forma, me acuerdo. Es como así, no sé, era como en otros datos que me imagino que tiene que estar acá, pero si no estaba. Productos manufacturados, consumo aparente del año, por ejemplo, para cerrarlo, para cerrado, para 872, dice. ¿Dónde está? Unidad media, miles de toneladas. No, no dice cómo lo usan, no parece que lo da por ciento. ¿Qué ponía? Bueno,
Esperen, va a ser una cosa de investigar. Yo ahora no me acuerdo dónde lo solé. Creo que para el Montreal lo habíamos calculado. Consumo aparente, sumar producción, importación y restar las exportaciones. O sea, tendría que estar la información de producción, importación, si está bien, y la exportación. Expo Impo y la producción. Con eso uno después calcularía el consumo aparente. Si eso está, no haría falta cargar el consumo aparente. Obvio. Eso es un cálculo que nosotros podemos después hacer. Uh-huh. Volver a hacer. Está la producción, la Expo y la Impo, no hace falta cargar el consumo aparente, me parece, para nosotros. Claro. Debiera, sí, o sea, si no, se depende. Está a continuación, dice, porque está la de consumo aparente y después viene la tabla de productos manufacturados con las mismas, el concepto madera cerrada y dice producción, importación, exportación. Ah, mira, y acá el consumo aparente, se ve que hace la cuenta como ahí al lado. A ver, hay que chequear si es el mismo número. Sí, igual a veces había números que estaban medio. Sí, bueno, pero de última no es un dato que se haya llevado durante toda la historia. No era exacto, pero yo de última confiaría más en que lo volvamos a calcular. Digo que podemos calcular nosotros. Si está la de abajo, que está producción, expo, impo, no hace falta que hagamos como aparente, porque sería duplicar el trabajo, eso es un cálculo. No lo cargue. No. Claro, exactamente. Con eso nosotros calcularíamos el consumo aparente si en un caso lo quisiéramos hacer. Esa es la tabla 2, muy bien, ¿no? Sigo el anuario, miro la tabla 2, bien. Acá, madera cerrada. Sí. Ah, bueno, a ver, está bien, pero estoy mirando el... ¿Paneles de madera, dicen? Sí, bien. Sí, consumo aparente, año. ¿Cuál sería la... Me perdí. ¿Paneles de madera? La primera parte es consumo aparente. Esa sería la primera tabla de todos los anuarios. Y después la otra es producción de maderas compensadas en metro cúbico. Y la otra sería esta. Producción de madera compensada en metro cúbico. Esa es la página 12 que decía Manu. Sí, de la 968. Acá hay un, está pegada una captura que sería un modelo. Esta sería la producción de maderas compensadas y la otra tabla es materia prima forestal utilizada. No, se ve que yo lo tengo como en una hoja distinta de Word al arma de coraje. Yo estoy tratando de abrir desde el otro día la carpeta que me habían compartido de, con los anuarios estos, y no sé por qué no me aparece en mi Drive, pero porque estaba. ¿No me la descompartieron? Sigo buscando, porque así puedo estar en... Porque ya, pará, si no te... Con la pantalla no veo nada. ¿Por qué no me aparece la misma hora? Para él esa base de madera. Bien. Estoy en el anuario 68. En el 68 tengo otros números en el 68. ¿Agarré bien el anuario yo? Sí. Para. 1009. Ah, para. No. Este es otro anuario. Se ve. Porque arranca en el 66. Bien, pero si lo. El dato del 68 está en. Estoy en una tabla. Esta captura se ve que es. Ahí vino el. De otro anuario, de anterior. Porque viste que arranca en el 66. Sí, puede ser de otro anuario. Estas, los números de páginas están hechos en base a los PDF, así que puede estar desfasado con el número que tenés de página en el anuario. Bueno, no sé. Pero bueno, la idea es ver qué se hace con esta información.
Bien. Paneles solares de contrachapada, terciados, producción de manera compensada en metros cúbicos. Esto sí hay que cargarlo, digamos. Esa es la pregunta, o cómo, o qué. Todo el ítem de manera manufacturada. Claro, ahí era todo lo que iba en industrias. El tema es que hay que separar. O sea, la producción, la donde va cada cosa, digamos. Y se van. Ah, buenísimo. 10 años, como hacíamos el anual de nosotros. Sí, capaz que hubo algún arreglo. Sí. Y no coincide. Sí, yo pondría. Lo que se hace en el armario, perdón, Manu, una cosa, es poner una serie de datos siempre. Claro, nosotros no lo hacemos más así, pero yo iría, digo, anuario por anuario y ve ese dato, digo, porque si ya está, o sea, yo lo cargaría del anuario. A ver, yo miro el 67, sí, dale. Bien. Completarla con esto, perfecto. Perfecto, sí. Acuerdo, totalmente sí, que esté de acuerdo. Toda la serie. Si está lo que no esté, porque el anuario no está, lo se saca de la serie, está perfecto. Sí, sí. A ver, la que empieza con producción de madera compensada, materia prima forestal utilizada, distribución porcentual de la producción según grado de calidad. Estoy viendo si hay una por grado de calidad, porque si hay por grado de calidad, la distribución porcentual es un cálculo nuevamente, pero no sé si está que haya por grado de calidad. A ver. ¿De dónde está? Está bien. Sí. Está bien. Esto va. Sí, bien. La primera que dice consumo aparente también. No, no, consumo aparente ya no. Consumo aparente no. Que es la que está arriba, digamos, como un resumencito, eso ya, consumo aparente para no lo cargamos. Por nosotros lo cargamos. Okay. Lo único de ese pedacito es ver lo de la producción, que el número debería coincidir, sería un total, viste que está la producción y la importación. La importación a nosotros no nos interesa porque no sabemos qué ingresó, pero la producción debiera coincidir con la producción de ese año. Sí, mira, ahí, en este caso, yo estoy mirando el mismo anuario, coincide. En tal caso, si no habría que marcar, porque eso tendremos que decidir. A veces lo que yo creo que va a pasar, que en los momentos se van... Cuando yo agarro un anuario posterior, capaz haya una corrección, pero eso podría estar como es indicado. Que, a ver, tendríamos que mantener el criterio que usamos hasta acá, que es usar lo que está publicado en el año que está publicado, ¿sí? Más allá de que después haya una corrección, salvo que la corrección esté explicada. En los anteriores había un montón de cosas escritas con lápiz, con esto o lo otro, que no sabíamos dónde salía. Si por alguna razón encuentran en el anuario, no sé, del 80, que en el del 78 en realidad iba tal número porque la, ahí sí, borran el número anterior, ponen el nuevo y en observaciones porque la. Si claro. No, queda el primer número que aparezca como para seguir con la tecnología que se usaba hasta acá. Claro, queda como válido lo que aparece, porque si no, no podemos... No, es que si no se vaya. Uno que dice fe de ratas, pero no tiene explicación. Como del anuario anterior, es de una declaración del 83, en el 84 que dice fe de ratas y está todo el cuadro de vuelta. Bueno, ahí sí yo lo tomo. Yo ahí confiaría un poco más porque si está la fe de ratas, si está puesto, aunque no sepamos por qué, pero hay como un documento que valida. Claro, yo lo que digo es si vos te encontrás con un lápiz, que comparan años y tienen un número distinto... Te quedás con el original, el otro
el de comparación de años posterior lo dejas ahora. Si hay una corrección como eso, que es una corrección específica de algo, tomás la corrección específica. La corrección porque en observaciones pones fe de ratas anuario, porque el anuario no va a coincidir con el año. Ay, les iba a decir algo más y se me... Ahí ya, bueno, ustedes vayan diciendo, yo... Número de fábricas en funcionamiento. ¿Eso que está en compensado? Está en madera manufacturada, no tiene. Viene con las tablas de madera compensada, pero no tiene aclaración. Claro, viene después de la madera compensada. Claro. Ah, para sí, dice la deuda. El título principal de esa tabla que dice el número de fábrica en funcionamiento es la industria del compensado. O sea que está atada a esto que habla de fábricas en funcionamiento es de la madera compensada. Así que sí. Por el, ahí el título dice la industria del compensado en grandes cifras. O sea que va contando este que número de fábrica en funcionamiento, placas y puertas, placas laminadas, paneles, esto entiendo que sale de la madera compensada, así que es una burrada. Lo que, no, lo que habría que pensar es o sea, si lo incluimos, ¿cómo lo incluimos? Porque eso hasta acá no estaba. Ni número de fábricas, porque el número de fábricas, si bien estaba por nombre en los anuarios más antiguos, obviamente eran fábricas que ya no existen y lamentablemente estas tampoco. Supongo yo, la gran mayoría. Así que no sé eso, Connie, si lo sumamos, si lo dejamos. Si sumamos esto, tendría que ir como medio aparte. Claro, eso no, es. Yo pondría. A ver, yo estoy poniendo la producción de madera compensada en una columna y al lado pongo de la misma jurisdicción cuántas fábricas había en funcionamiento y pongo tantas fábricas. Como una variable. Pero, para porque yo no estoy viendo el cuadro, pero hay que ver si el cuadro tiene esa información donde vos... Sí, donde... Este, por ejemplo, Misiones, vos tenés un cuadro que dice producción de madera compensada con varias provincias y al lado la producción. Otro cuadro, que es este, que están preguntando las chicas, que tiene las mismas provincias con el número de fábricas en funcionamiento. Entonces yo le podría poner al lado de la producción otro que sea número de fábricas y pongo el número de fábricas. Está bien, y la capacidad, porque el número de fábricas me sirve si tengo la capacidad teórica, sí. Y la capacidad instalada. Número de fábricas, o sea, sería una variable, no sé, agarraría producción, por ejemplo, después materia prima, después número de fábricas, después capacidad instalada. Con esas, con todas esas tablitas, armo esto, o sea, este Excel que tiene todas estas. A ver, voy a hacer. Perfecto. ¿Se entendió lo que dije? Yo sí. Nosotras que hablamos bien el idioma. A ver, y lo que no tiene, por ejemplo, si aparece una provincia otra vez, como lo que pasó ahora, que no tiene ese dato, NA, pongan si quieren, para que nos quede claro que ponerle no había dato de número de fábrica. O el que no tiene, que no había dato de eso. Claro, no que para que saber que no estaba el dato. Para que nosotros tener claro que no está. NA es, puede ser no, o no, no, sin dato, no sé, como lo quieran indicar. Sí. Ah, buenísimo. Sí, igual ahora a mí sí me llegó la carpeta. No sé por qué me había... Yo cada tanto hago una limpieza por el espacio y me parece que tiro cosas que no tengo que tirar. Igual ahí lo abro. Si no nada, me va a explotar el drive, ya no sé. Claro. Pero porque tengo miedo de perder las cosas. Bien. Vos andás diciendo, Rocío, con que... anda marcándote para que... Bueno, pero quedó claro lo de cómo cargamos, cómo cargan. Industria. Industria sería. O sea, donde empieza a decir... Hola, ¿cómo están? Hola, Selene. Donde dice... ¿Puedo hacer una pregunta que yo creo que ya lo dijeron?
pero para que me quede totalmente claro. Ahora, todo lo que vamos a cargar, lo que no tenga dato, no es que vamos a borrar el espacio en blanco, sino que le vamos a poner Póngale sin dato. Así nosotros estamos seguros, porque si vos me dejás el espacio en blanco, yo tengo que pensar, uy, ¿estaba o no estaba? ¿Se lo copiarlo o no sé qué? Entonces, si vos pones sin dato... Ellos ya hacían eso, que lo que dice Selene es que ellos... tenían información y había cosas que no tenía información, como decirte, vos el cuadro como está armado por como resumen, ¿sí? En el mismo que te ponían la producción y te lo ponían no sé, los tipos de tanino en algún momento, arriba te ponían materia prima, que obviamente era un solo dato, no lo tenías por tipo de nada, era materia prima. Sí. Esos espacios en blanco no se anotan. Lo que sí se anota es que si para alguna jurisdicción vos tenés número de industrias y capacidad instalada y justo para otra no está ese dato, ahí sí tenés el dato de la jurisdicción de la producción, pero no podés llenar número de industria y capacidad instalada, ahí es donde no ponés. No es que todo lo que haya, porque ustedes con el OCR, sino todos esos espacios en blanco son millones, que sí los tienen que limpiar algunos porque es no información, no es que justo ese dato no estaba, sino que hay un montón de espacios blancos. ¿Me expliqué? Sí, 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 ahí quedó claro. Esto creo que es una resta, nada más. Esos cuadros que tenemos porcentajes, restas, no. No, porque lo podemos hacer en cálculo que... Nosotros podemos después elegir qué hacemos. Esto es de consumo de resina, consumo de cola. ¿En qué anual están? ¿Y en qué? 68 y 69 y solo 67. Era consumo de resina. En la página 14, al final, si estoy mirando bien. Tengo abierto el 69. ¿Me tiran una página? Me imagino que debe ser la misma. La 14 del PDF para consumo de resina. Sí, es la misma. Porque... Sí, consumo de resina es el último cuadrito al final de todo. La diferencia, por ejemplo, que veo del 68 al 69, es que acá está por ubicación, dice Buenos Aires, y después la otra dice por provincia. Se podría poner, me interesa el detalle este, o directamente la provincia. Pará, ¿por qué esto? A ver, acá por ahí tendría que hablar con la gente del Ministerio de Agrarias, porque ponele acá lo que tenés detallado es el uso de Salicaceae eucaliptus. O sea, esto ya no es madera nativa. Estoy viendo la... ¿Pero cuál? ¿Dice consumo de resinas o cuál decís? Claro, abajo de todo dice consumo de resinas y otros insumos, ¿sí? Y te dice esas resinas se usaron. Arriba te dice el detalle de la madera verde utilizada. O sea, todo el cuadro para llegar o sea, si lo lees de abajo para arriba, sí. Llegás a la producción, digamos. Sí, sí. Nosotros de esto en realidad lo que guardábamos, o sea, lo que teníamos era la producción, ves que dice tableros de partícula, madera aglomerada, que en realidad lo llevaba cuando se separa la industria. Para la infona. Este cuadro lo hubiese hecho la gente de, o sea, no nosotros. Porque es tablero de partículas. Bueno, para entonces. Porque es tablero de partículas y porque está hecho con eucaliptus y salicáceas, que es donde está el detalle de la madera verde, que sería la materia prima.
Bueno, entonces, para, perdón, es una discusión interna. Esto es una decisión entre nosotros. Si nosotros no estamos, o sea, nosotros llevamos compensado, pensemos en esto, para Flor y Pablo, compensado, faqueado y tanino. Eso es lo que tendríamos que estar nosotros. El resto nosotros no lo llevamos. Claro. No. Entonces, directamente, que esta industria ni se cargue. Exacto. ¿No? Pensando sí, porque... Sí, pues hacemos trabajar. Porque sí. Nosotros no vamos, o sea, no vamos a ir con eso porque ya... Entonces, no, la serie de datos la tenemos de que lo mandan, digo... Sí, sí. Sí, ver, es que aparte no tenemos con qué linkearlo, o sea, tendríamos que hablar con ellos de última, si ellos tienen las series, o sea, yo no sé cómo tienen no, la parte no, de cultivada. Yo diría que nos quedemos con las industrias que nosotros cargamos. Sí, sí. Bueno, la tabla siguiente. El de arriba tampoco va. Perdón. Claro, entonces, ¿cuál es el de arriba? O sea, arriba el de, la página 14 arranca con los tableros de partículas. Tampoco. Claro, la tabla de tablero de partículas no va, porque el tablero de partículas ya se hacía con cultivadas. Todo lo que es tablero de partículas directamente, todo no, todo lo que tenga que ver con tablero de partículas no va. Fíjate que después de eso venía de tablero de partículas, ¿sí? Las plantas de producción. Eso tampoco va. Incluso igual te aclara que la materia prima son salicáceas, eucaliptus. Es todo cultivado. Sí, después ya en la 16 arranca durmientes. Ahí sí. Porque los durmientes son de madera nativa. O eran de madera nativa. No sé si se entiende. No, o sea, cuando se separa el IFONA, hasta el IFONA, todo lo que se trabajaba de madera a nivel país, o sea, la estadística se manejaba todo junto. Cuando se separa el IFONA, todo lo que es cultivado deciden que vaya para... Agricultura, agroindustria o lo que sea. ¿No? Todos los nombres que tuvo. Mientras que aparece ambiente como secretaría y todo lo nativo queda... En una dirección de bosques de ambiente con estadística solo de eso. Nosotros, la línea que seguimos es esa, la de solo de lo de nativo. Bueno, seguimos mirando. Bueno. No hay problema. Entonces, durmientes, esto dijimos que no. Durmientes, ahí arranca, como aparente. En realidad, cargar. Producción, importación. Después, por favor, aparente es que acá si haces la resta yo te da lo mismo porque de hecho no había. Bien. Ahora viene, tenés producción, sí. Producción en miles de unidades también. Producción por especie. Estimación de participación. Eso. A ver, que era hecho colorado. ¿Cómo se llama? ¿De dónde sale? A ver, para si lo puedo mirar yo en el que tengo abierto. 16 es el 69. Ah, sí, es la que estaba mirando recién. Esta estimación que hacen por provincia, por eso, ¿dónde lo...? Ah, pará, está bien, producción por especie, no, la estimación de la participación. No, pará, sí. ¿Por qué? A ver. Porque no tenemos... eso sería lo que nosotros cargamos como... Ay, no me sale la palabra. Procedencia. Esto sería bien. Entonces, lo que pasa es que nosotros le tendríamos que hacer una fórmula a eso, pues no nos sirve que diga el 55, tendría que ser un número. Pero vos tenés la más arriba, si yo no me equivoco. Decime, a ver, arranca con producción aparente que no iría, ponerle. Después producción. Sí. Producción en toneladas. Producción en miles de unidades, eso está bueno para la conversión, que siempre estamos en esa duda. Después producción por especie. Producción por especie. O sea, miles de toneladas. No, entonces no nos sirve, es una cuenta de que hicieron de acá mismo, no es de la materia prima, es de la producción. La materia prima es la producción, claro, hicieron una cuenta, sí. No. Dice, producción en toneladas, Santiago, total 113.890 para el 1964. Y por especie, hasta miles de toneladas, igual. 50, 60, claro, lo que pasa es que no está relacionada a la especie está bien, da lo con mismo la provincia. Lo que sí te dice es que en la producción
la, por ejemplo, en la producción de Santiago del Estero del 69, ¿sí? Sí. Un 55% era quebracho colorado y un 45% quebracho blanco, pero solo para el 69. Está bien, pero esto es la cuenta de esto, el tema es esto, sí. Lo que pasa es que nosotros, o sea, no tenemos manera de relacionar la producción por especie. Si no tenemos ese dato, no podemos relacionar la producción por especie con la jurisdicción. ¿Me explico? Sí, es con lo que ahora después vamos a tener que... Está raro esto. Sí. No, habría que hacer para esto, en todo caso. No sé, pensando, un cuadrito totalmente aparte de esa base. Pero... Sí, pues en realidad lo que necesitaría... No, si no... Que lo carguen, porque después hacemos una tabla dinámica o algo y lo transformamos en otra información. Bueno, pero ¿cómo lo cargarían ellos? Porque ese quebracho colorado, en la misma base de durmientes, o sea, donde carga producto durmientes... Para ustedes que miraron, chicas, que miraron los anuarios, ¿eso está repetido en varios anuarios? Ese último cuadrito donde aparece la estimación de la participación por provincia y especie. Sí, en todos estos al menos. Sí, están todos esos. Bueno. En todos los escritos. Y de todas esas tablas. ¿Ustedes en el general? ¿Cómo? Se nos está, o sea, de todas esas tablas se repiten 4 años. En eso todas, lo cargaríamos en serie de datos o lo cargamos solo el último año que tenemos. Porque ponele, yo estoy en el anuario del 68 y producción por especie en miles de toneladas está desde el 64 al 68 los datos. Esto sobre el total, imagino. Claro, eso sí va. Vos, Flor, porque... estás en el 69, seguro está del 65 al 69. Claro, el tema, eso es lo que decíamos. El tema sería que, como no están todos los años, ¿sí? Anoten todo lo... Los años que no están, sí tomen los datos dentro del general. En la serie de datos no lo repitan todas las veces. O sea, tomen la decisión de última de que se cubra la serie. ¿Me explico? O sea, como que tomás de dos anuarios, por ejemplo, los dos extremos, y ahí tendrías que cubrir toda la serie. Y ya. ¿Se entiende? No. Ustedes tienen la serie de datos, por ejemplo, me decía, del 64 al 68, pero después tenés, no sé, uno que es del 79, ¿sí? Entonces, van poniendo el 64 al 68, la que tiene el 69, solo agrega 69, no agrega del 65 al 69, ¿sí? Que en claro, serie de datos le quedan todos los datos como serie, pero cargados una sola vez. Claro, o sea, cargaríamos el del anuario y el anuario que no lo tenemos, usamos uno para completarlo. Exactamente. Sí, eso en el general, pero ustedes aparte tienen la pestaña de serie. Sí. Bueno, la serie tiene que estar completa, pero solo una vez. Porque ustedes van a tener esa serie repetida en todos los anuarios un año tras otro. Claro, pero va a quedar lo mismo que el general entonces. Lo que pasa es que normalmente las series es un dato más general, o sea, en el general debiera haber más datos que en la serie. Pero el valor va a ser repetido, debiera ser repetido. Es simplemente que si vos agarrás esa pestaña de serie, podés armar la serie sin necesidad de filtrar todo lo del... Sí, lo que pasa es que estos anuarios, hay algunos datos que no vienen por año, pero la mayoría de las tablas tienen serie de datos o son comparaciones con el anuario anterior. Ah, bien. No, ese es el problema. La mayoría de las tablas que vi, a no ser esa que clasifica por especies, es los datos del anuario del año, ponele 1970 con 1969. Entonces, y el del 1971 con el 1970. O también serie de datos. Si cargamos la serie va a ser una chorrada de datos repetidos. No, está bien, porque está exactamente el mismo dato. Ahí sí tenés. Normalmente... Que carguen todo el general, pensaría, claro. Nada más, que no carguen la serie. Sí, no carguen la serie. Está mucho más ordenado que los otros, porque esto venía como con un criterio más claro. Perfecto.
Carguen solo eso. Lo que sí, claro, agreguen... En la serie de datos solo que se cargue el 67, que es el último, el primero. No sé si se entendió lo que dije. Sí, porque tiene datos para más atrás que no tenemos anuario, por eso decís el... Claro, y eso sí. Eso sí. Claro, ese sí, pero sería el único. Después claro, se empiezan a repetir. Está bien, porque tenemos datos creo que del 64, si arrancamos ahí, del 63, y eso no lo tenemos al otro lado. Pero el 67 tiene datos que arrancan algunas tablas desde el 42. Bueno, eso sí está bueno, que sí está. Claro. Para ese caso sí, porque son datos que no están en... Bah, deberían estar tomando. Algunos se van a superponer y otros no, pero no importa, mejor. O sea, de última comparamos porque van a ser dos planillas distintas. O sea, claro, porque tiene una estructura en los anuarios que no las tenían los anuarios que vienen del 42, por eso habría que cargarlo. Sí, tal cual. Sí. Lo que decíamos sí. Era que si no quieren, o sea, si no quieren cargarlo en serie, si quieren cargar todo en general, incluso eso que venía como serie, no hay drama. O sea, porque si está todo así comparado, hagan solamente la planilla general, mientras queden todos los años cargados y no haya repeticiones, como habíamos quedado la vez pasada también. ¿Entendés? Ok, de eliminar la hoja que es series y periodos. ¿Sabes? Claro. Ahí después nadie decía que hay uno que tiene mucho para atrás, en ese caso sí, para hacerlo solo para ese. Para la cosa es que, Connie, es lo mismo, porque si ellos lo cargan en el general, eso, o sea, porque como todo está presentado como serie, ah, bueno, está bien. Lo carguen todo en el general, bueno. Por más que arrastren, a, o sea, obviamente vamos a saber que los anuarios, en el anuario me va a decir que era del 72, el dato es del 42. Lo que pienso es que probablemente algún dato con la serie no esté, pero ahí pongan de nuevo que ese dato no está o identificar, que no quede vacío, porque no sé si en la claro, serie... Claro, bueno, ahí va bien. Yo. Por ejemplo, en esta que estábamos viendo recién, viene toda la serie, o sea, yo estoy en la página 16 del anuario del 69. ¿Sí? Donde estoy viendo durmientes. El consumo aparente no va. La producción en toneladas tengo por provincia, la del 65, la del 66, la del 67, la del 68 y la del 69. Lo mismo tengo como miles de unidades. Eso también se carga. 60, o sea, por provincia, 65, 66, 67, 68 y 69. La producción por especie, que acá es donde tenemos que tomar una decisión, Connie, porque esto sería otra planilla. No lo podemos linkear con la jurisdicción, en principio. Después lo podemos hacer si cargan también la estimación de la participación por provincia. ¿Sí? Esa la estimación acabo de hacer, es en la cuenta, y no hace ni falta que la cargue. No, pero yo tengo... Tomando el total y hace el porcentaje de cuánto participa esa especie. Sí, pero... Ah, pero por provincia decís que no. Claro, porque acá sí te linkea Santiago del Estero, Salta y Chaco para el 69... cuál, o sea, y supuestamente ves que hay en todos los años hay otras y en el 69 no. Bueno, entonces está bien, pará. Esto, los primeros tres cuadros van en una serie general. Este de producción por especie, estimación, participación por provincia debería ser otro cuadro. Ajá. Llámese, ahora vemos, pero de durmientes con esta, o sea, pues es imposible esto ponerlo en el anterior, porque no hay cómo linkear eso. Claro. Este decía hacer otro cuadro, perfecto. Producción por especie y estimación y participación en ese mismo cuadro, ¿no? Esas dos cosas en un mismo cuadro. Porque esto sí lo podemos, a ver. Sí, porque quebracho colorado, quebracho blanco y otro. Bueno, eso sí se podría poner en un cuadro juntito. Denme un segundo, que estoy tratando de pensarlo en cuadro, así no les queda esa... Si vos pones anuario... Año. Jurisdicción. Especie. Mira, tenía esto. Miles de toneladas. Perfecto. No, porque capaz que lo pueden cargar. Estoy pensando que les quede parecido a lo que ya tienen. Miles de toneladas y porcentaje de participación. Bueno, si escribo bien, un concepto.
Entonces, el anuario es el 69. El año, por ejemplo, el 68. Ah, no la tengo. Especie así. Caracho. Concepto. Pero no debería ir solo una columna que diga porcentaje y de última en observaciones poner a qué refiere ese porcentaje, porque cuando es grado de calidad, las tablas de grado de calidad también están en porcentaje. Pero es otra cosa. Dame un zoom. Esto sería, dije, 72, 78. Pero está por especie ninguna. No, es que no está tampoco la materia prima por especie, que eso es una. Esto es 62. Esto es. Porque a ver si les puedo compartir mi pantalla. Pantalla completa. Pero pensé que iba a ser Chaco, porque no debe tener datos. ¿Por qué no tiene los valores acá? Cada parte. A veces no tiene. Sí, ¿no? Ahí me ven. Sí. Por ahí te veo. Ahí tengo. Paren, que achico esto. Ahí tengo estos dos cuadros, ¿sí? Que es producción por especie en miles de toneladas, por especie y por año. Y estimación de la participación por provincia y especie, solo para el 69. Entonces, cuando ustedes lo cargan, ponen, que esto ya lo tienen en el general, anuario, año, obviamente esto completo, no lo escribí rápido, jurisdicción. Acá le puse que sale de esta tabla, por ejemplo, para el 68, que la jurisdicción yo no se la puedo linkear a este quebracho colorado de 72. Miles de toneladas, 72.000 toneladas, ¿sí? No lo puedo linkear con una jurisdicción. Pero al del 69, que tiene 62.000 toneladas, sí lo puedo poner con un porcentaje de participación a Santiago del Estero. Sí. Capaz que en otro cuadro esto sí lo pueden completar. En ahora, algún momento, ¿para qué se lo agreguen en la tabla general? ¿O aparte? ¿Cómo? No, no, la tabla general con agregando esto. Armado así. Agregando el porcentaje de participación y que en concepto esto diga producción. Esto en realidad también es la producción, solo que acá ya linkeé jurisdicción con especie, pero o sea, en la misma línea cargué dos cuadros, digamos, este y este. Sí, el del 68 lo sacás del anuario anterior. Ese 72 lo tenés en el 68. Claro, bueno, de los que tengo los puedo tener del anuario anterior. Lo que pasa es que va a haber algunos que por ahí me dicen que tienen datos del, no sé, del 64, que no está el anuario y no los voy a tener. Claro. Pero de la gran mayoría sí. Entonces ahí te lo tengo linkeado. Aparte, serían el mismo y listo. Claro, no, es todo lo mismo, solo que tienen que haber un porcentaje de participación. Que sería el equivalente a lo que decía Selene con el porcentaje de participación de lo de la industria, pero eso sí está en otra planilla. Esta sería todo sobre la misma tabla. Tabla. Ahora, nosotros lo entendimos, ¿ustedes? Nosotros entre nosotros nos reentendemos, pero. Pregúntenche. Se quedaron calladas. ¿Podrías correr el Excel, porque quiero ver la tabla, la de arriba? Yo lo que cargué fueron estas dos, esta y esta. Sí. Yo lo que estoy pensando es, ese valor, sí, ¿no se puede calcular para que nosotras no pongamos un porcentaje y poner valores de toneladas?
¿O lo dejamos así y ustedes lo resuelven después? Yo siempre no. Pensando en que ustedes tienen el OCR que a ustedes les saca ese 55, ¿o no? Sí, a veces sí, a veces no. Bueno, eso me dicen al revés. Ahí ustedes nos tienen que decir a nosotros. Nosotros el cálculo lo podemos hacer tranquilamente. Joya. Y no lo pueden hacer ustedes. El tema bueno. Es que a ustedes les sea más fácil de que siempre saquen la misma información de todas las tablas. No, bueno. Lo cargamos así como nos lo proponen ustedes, porque si no era una opción para hacer solamente una tabla. Pero no quiero que nosotras nos mandemos la cagada de calcularlo y calcularlo mal, ¿se entiende? Uh-huh. Prefiero que lo procesen ustedes. Cárguenlo y nosotros lo chequearemos. Y que nosotras carguemos lo que tenemos en la tabla. Dale. Bien. Bueno, entonces al final queda incorporado, no queda como aparte. Joya. Paren, que me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Vean esto. Sí, eso sí que no. Porque eso hace, está haciendo un índice que no. Eso ya es como un montón, me parece. ¿Esto qué? ¿Pero qué es esto, Connie? Es un índice. Porque está tomando algo como base 100%, otro año. Está arriba en la tabla, lo ves. Es el 36.893. Es el de Santiago del Estero. Subí un poco más. Para mí está haciendo un índice, pero no sé. Más. ¿Para qué? En la de producción en toneladas. Ahí te aparece. 36.893. Justo en esta provincia no está en este anuario no está Tucumán, pero los otros tres coinciden. Base 100, 40.000. No, bueno, pero pará, eso es lo que digo yo. Esto en miles de toneladas, ¿sí? No está relacionado con este 55. ¿Por qué no? Pará que no puedo. Voy a hacer un cálculo porque ya necesito un Excel para pensar. A ver, yo lo que les digo es, la producción en toneladas para Santiago del Estero fue 36.000, ¿sí? Uh-huh. Sí. En miles de toneladas sería 36. Claro. Estamos todos de acuerdo. Sigo. Ahora, cuando 30, yo voy a la producción por especie en miles de toneladas, me dice 62. Y yo esto estaba relacionando con esto, y eso no está bien. Pará, porque yo lo había hecho recién y me dio, pero porque tengo que pensar, no, perdón. En el año 69, si yo sumo, porque eso es 62, decís vos, es producción por especie, eso no es un carro, eso es 62 toneladas, ¿puedo decir que le tendría que dar? No, pero, perdón, pero, está bien, ese 70 y, a ver. Yo lo que digo es que esto, este 62 no se relaciona esto, con este 55. Acá tendría que decir 36. Pará. 62 más 59 te da 101. Claro, 62 más, esta es la producción, pero por especie. Y no lo tenemos como linkear, eso es lo que digo. Vos tenés el cuadro de producción en toneladas, tenés por provincia. Te da 101.054. A ver. ¿Sí? Después, si vos sumás 62 más 59, son los mismos 101.000, pero 101. Porque ahí está por especie. Este da 72 más 42 más 1 te da 115. Bueno, por eso, acá hay un error, para que toque. Sí, 18.25. Lo que yo digo, que teniendo esta base, teniendo indicada acá la base, en el Excel, acá no va linkeado con estos valores de la tabla del punto 3.5, va con los toneladas del punto 3.2. Vos con el 3.2. Y el 3.5 podés sacar la especie por procedencia. Esta, la 3.4, no la podemos relacionar con nada. Porque no sé de dónde sale. No, es la suma, está mal. Ese año no da. El 69 no da, es la suma de la producción. Si vos ves la producción en toneladas, de 3.2 para el año 65, o no sé qué año tenés ahí, te da 46. Y si sumas 18 más 27 más 1 te da 46 en la 3.4. Sí.
Es esa suma, pero 69 da mal, está mal hecha. Ah, divino. Bueno. Por eso, ese justo está mal, pero es la suma. Es la producción sumada, pero por especie. La de arriba la tenés por especie, la tenés por provincia. Es la producción por especie, pero justo está mal el 69. Pará, porque entonces vos acá, en esta misma, en este mismo renglón, yo tendría una que acá diga toneladas. ¿Sí? Y para este mismo dato del 69, yo acá en vez de tener 62, voy a tener 30, Santiago del Estero eran 36 y algo, 8.93. Sí, 37, ponele. Sí, está bien eso. Está bien. ¿Sí? Y acá lo que hay que marcar es que esto está mal. Este 62 no va. Eso sería. En realidad, para lo que no. Vos tenés dos. Para. A ver si puedo marcar o presento yo. No, María. ¿Querés que salga? No, corre el Excel, corre el Excel. Mirá. A ver, capaz de no entender. Anda la planilla 3.2, al cuadro 3.2. Si yo sumo todo, me da, por ejemplo, el 65, tengo 46.359. Uh-huh. El 46, voy para abajo, la 3.4, para el año 65 estaba haciendo. Sí. Si sumo 18 más 27 más 1, me da 46. Ajá. Uh-huh. O sea, es ese valor, pero en uno está discriminado por provincia y en otro por especie. No hay manera de linkearlo. No. Pero, después aparte estima, de eso, después se estima eso. Eso es lo que... Aparte de eso, en el año 69, esa cuenta da mal. Justo vimos una... Claro, por eso. Pero yo, pensando en que ellas tienen esto mismo y lo tienen que cargar, ellas van a cargar, con, en base a toda esta planilla de esta página... ¿Sí? Van a cargar el anuario, el año, la jurisdicción, que a veces la van a tener y a veces no, ¿sí? Cuando lo tengan así, no van a tener la jurisdicción, que esto es lo que decimos que no se puede linkear. Cuando lo tengan así, ¿sí? Acá sí lo van a poder anotar, van a poder poner Santiago, Quebracho Colorado, bueno, siempre es producción. Pero no sé, por, no sé de dónde es ese Quebracho, de cuánto es de Santiago. Bueno, con eso es lo que te digo. Vos pones Santiago, Quebracho Colorado, pones el valor, porque te lo dice acá, la base es esta, ¿sí? 36, que es lo mismo que copiaste acá, de Santiago, la producción es 36, ¿sí? Ah, con la base, bien. Bien. Entonces, con la base, esto que justo está mal, pero sí. Es este valor el que está mal. Ahora lo vemos con en otro anuario de última para ver si justo este solamente tenemos este dato. Capaz lo tenés con esto y esto, sí linkeamos que el Quebracho Colorado para la producción fue de X cantidad. Está bien, en el anuario anterior, en el 68 está bien. A ver. Sí, lo demás también. En el 68 está bien esto. Bueno, eso. Usando como base ese. Ahora bien, las chicas ya se fueron. Nos sí, ya no entienden nada, bueno. No, se entendió. Lo que yo pensaba es que el dato en miles de toneladas, ¿de qué nos sirve? O sea, eso. Entonces, esa tabla, ¿la consideramos para cargar o no? Ah, no, es que este dato lo necesitas porque es el único que tenés relacionado con la especie. Claro. Este lo tenés con este. No, pero si está, o sea... Este justo está mal. Pero es el único donde vos tenés la especie... O sea, en el de abajo tenés las especies también. No sé si será este caso nada más. Claro, bueno, eso lo van a tener que ver capaz ustedes. Capaz que se dan cuenta que no, que es lo, o sea, que ya con aquello y esto alcanza y sobra. O sea, con el y la 3.5 alcanza y sobra, listo. Se olvidan de la 3.4 porque hay un dato repetido. Perfecto. Producción por especie. Pablo, cargarlo con una fórmula para chequear. Claro, ahí vas a, si lo cargas con una fórmula ya vas a saber si está bien o mal. En la en 98 prendas te van a dar bien. Justo vas a ver que en este año, en el 69, te dio mal. Y ponemos el dato bien, ya que está. Hagan una fórmula en la primera fila
copien y ya después le voy dando el número solo. Lo chequean con el PDF y listo. Tampoco sé si se entendió lo que digo. Bien, sí. Y tengo otra pregunta. En esas tablas aplicamos lo mismo que estábamos hablando, de que cargamos para el primer anuario toda la serie de datos y para el resto las del año. Sí. Bien. Yo porque... eso simplificaría un poco lo que estabas mostrando en la tabla, de que hay filas o datos que nos van a quedar sin jurisdicción. Porque las del año siempre van a tener jurisdicción si son la misma. Y para el anuario que no tenemos, que digamos que recapitula de mucho más atrás, nos va a quedar así, como sin jurisdicción. Sí. Exactamente. Tal como lo decís. Bien. Ahora viene después industria de la impregnación de durmientes. Para que lo miro. Creería que eso no va. Para mí no va, ¿no? No tenemos después nada de esto, nunca hubo. No, no, impregnación también lo hacían en... Pero no sé por qué quedó impregnación en agricultura. Porque, y porque se lo dividió gente que no tenía ni idea de lo que estaban dividiendo. Tal cual, porque quedó en agricultura, impregnación lo hacen ellos. Sí, yo ahí... Pero ya pará, porque postes y productos menores sí. Sí, postes sí. Pero no es impregnación también, habla de impregnación no. De postes, ¿eh? Para no, mí. No, porque salta el 4. No, pues el punto 4 ya cambia. Ah, ok, listo, sí, sí, sí. O sea, te dice, la industria de la impregnación de durmientes en grandes cifras. La 3.6, planta bien. De impregnación. La 3.7 no va, digamos. La 3.7 no va tampoco, que es producción de durmientes impregnado. 3.6, 3.7 no, pero 4 sí, pues arrancamos con producción. Claro. Y arrancamos, perfecto, no, sí, está bien. Pensé que... Que son postes y otros, o sea, postes lo tenía, ¿te acuerdas cómo lo teníamos nosotros antes separados? Sí. Y... Sí, ahí ya arranca la producción. De postes. De postes, después, bueno, vendrá. Sí. Eso, chicas, fíjense si, también el último si le agregan una columna para postes, separar alambrado telefónico, viñedo, además, dice, y sin discriminar. Además, dice ahí. Sí, ¿no dice sí. Además? No, ademes. 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 Eso puede ser una columna o si no, como si hay una columna de producto, me parece más fácil a mí, que un producto sea postes de alambrado, otro producto sea postes telefónicos, así lo tenemos en otro lado base. Otro producto sea postes de viñedo, sí, por ejemplo, postes ADMs, aunque no se entienda qué sé yo, así como que en producto de cada poste. Después nosotros sumamos todos los postes y nos da el producto total de postes. Sí. Ok, nosotros teníamos un producto y... En vez de agregar una columna, el producto, en vez de ser poste solo, es poste alambrado, otro producto es poste telefónico, otro producto es poste viñedos, otro producto es poste ADM, que no sé, Dios mío, ¿qué es eso? Y otro es poste sin discriminar, o postes puros, digamos. Ese que dice sin discriminar es el poste. Así como tener producto rollo esto, bueno, un producto es poste, otro producto poste alambrado, vos cargas poste alambrado, 3.300 postes telefónicos, para no agregar una discriminación al lado, es un producto. Poste alambrado es un producto. Escúchame, en el Excel anterior teníamos producto y detalle de producto. Claro, pero en el otro había detalle de producto porque había muchos productos agrupados. Claro, nosotros acá nos sirve que esté así porque es por nuestra base nuestra, lo que hacemos ahora, más actual, ponemos así, poste telefónico, poste de alambrado, entonces después hacemos una suma de todos los postes si queremos. Claro, pero le sirve bien tener una columna que diga postes y una columna separada. No, el producto, en vez de, vas a tener un producto, que si vos agarras la tabla 4.1, un producto que se va a llamar postes de alambrado, otro que se va a llamar postes telefónicos, otro que es postes viñedos, otros postes ADM, póngalo, no sé qué es, y otro que el que dice sin discriminar es poste solo, postes limpito, digamos. Bien, yo ese sin discriminar estacas y bar y varillas lo tengo como otros, no para como sí, postes. Estoy viendo el de 68. Bueno, eso no, es otro producto. Eso se carga como estacas, sí, es el producto, y varas y varillas es otro producto. Ah, son distintos productos. No son postes. Igual lo ponen postes.
sin discriminar, sí es poste. Y es poste sin, sin otro agregado. O sea, vos vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 productos que se van a llamar. Uno se va a llamar postes, y es al que le corresponde la columna de sin discriminar. Y otro se va a llamar postes alambrado, poste telefónico, poste viñedo, poste ademes. Perfecto. Bueno. Y dos productos más que son, uno se llama estacas y otro se llama varas y varillas. Bien. Escúchenme una cosa. En la 4.1 tienen la producción total del país por año. ¿Sí? Pero en la 4.2 ya la tienen discriminada por jurisdicción. Por jurisdicción, claro. Eso es lo que ustedes tienen que cargar, la jurisdicción. Lo que tendrían que verificar, queremos creer que los totales por año salen de ahí mismo. Claro, pues sí. Si no concuerda, lo anotan. Porque en realidad ustedes lo que cargan son la, las 25 tablitas que vienen por debajo, no la primera. Sí. Exactamente. Claro, esa la usamos de chequeo nomás, la producción total del país. Claro. Claro. Exacto. Y ahí como nos observan, como hicieron ahora, si no, ponen que no coincide. Nosotros. Y fíjense que abajo de todo, en la página 22, de este del 69, hay unas observaciones, ¿sí? Ay. Y ahí les dice que... Ay, bueno, míralo. Que no se influye, que no se incluyen... Productos forestales del Delta no nos importa. Postes de alambrado les dicen lo que es, digamos. Postes de alambrado, postes rurales de distintas medidas. Eso en algún lado, recopílenlo. Sí, porque mira, por ejemplo, Flor dice, viñedos dice son rodrigones. Nosotros les claro. Rodrigones. Sí. Eso no sirve. Por eso lo dije. O sea, este, lo que encuentran en observaciones, rescátenlo en algún lado. En un Word, en sí, pongan el anuario, la tabla y las observaciones. Porque, por ejemplo, les dice que ademes, que no sabíamos qué era, son postes para minas. ¿Para qué? Para minas. Sí, no sonaba. Ah, mira, y acá dice, por ejemplo, los viñedos de nuestro Rodrigo. Está bien, dijo que esté porque nos sirve. Lo mismo abajo les dice, esto ustedes si lo tienen con OCR, creería yo que en el mejor de los casos es copiar y pegar, pero les dice referencias. Para 1958, Córdoba y San Juan sin información. Para el 59, San Juan sin información. O sea, todo esto nosotros sí lo necesitamos. Que ustedes lo tienen como texto, quiero creer. Sí. No, está bien. Sin información. Aunque está bueno que por, no, algunos tienen. Esto no sé qué es. Entonces lo ponemos en un Word aparte y no sí. Le dice Rodrigo. Sí, sí, pueden armar un Word para cada anuario y todas esas referencias y aclaraciones. Lo único que, o sea, lo único que tendrían que tipear ustedes es esas observaciones y referencias a qué tabla correspondía. A ver, déjenme pensar. Sería a qué anuario. Y, no, anuario y página, pónganle, no tabla, porque nosotros no estamos, ustedes no lo están cargando por tabla, pero sí yo lo puedo linkear con el la Excel, página. Con la página. En el anuario 1969, página 22, esas observaciones son de ese anuario 69, página 22. Claro. Porque ustedes ¿entienden? Le ponen el número de página a lo que van cargando. Como le van poniendo porque si no, yo el Word no voy a saber después con qué, a qué correspondía. Algunas cosas me van a servir y otras no. En cambio, si yo lo puedo linkear con los datos que tengo en el Excel... Sí, bien. Y en el caso del 67, que es el primero, poner el año, porque son arranca, por ejemplo, el 58, 61, a ver, 57, bueno, tiene varios. Sí, sí, acá también tengo todo un detalle. Ah, ustedes ya no están viendo porque yo les dejé de compartir. Lo que digo es que, a ver, paren que les comparto. Así. La página 23 del cifro. Pantalla completa. Tuki. Yo lo que digo es, ustedes cargaron, no sé quién le tocó el 69, ¿no? Pero cargó todos estos datos por jurisdicción que venía de la planilla 4 que arrancaba con los totales por año y cargó todo esto, del 56 al 69. ¿Sí? Probablemente muchos de estos datos...
si alguna, no sé desde dónde arranca, pero si alguna tiene, no sé, el 66, ¿sí? O sea, ese dato esté, o bueno, si acá dice sin información es que no estaba directamente, ¿no? Sí. Pero pues, pónganle acá. Sí, no sé en qué año arranca. 68, chicas, ¿no? 67. No, 67. 7. Bueno, entonces el 67 y 68 tienen que fijarse que no esté repetido, porque si no van a cargar dos veces lo mismo. Para Tucumán, la poste de alambrado serían 16,8 miles de unidades. Bueno, una vez que cargan todo eso, en un Word aparte ponen en el anuario 1969 para la página 22, que yo lo voy a relacionar con esto, pero me doy cuenta que son todos los datos anteriores. Sí, está bien. Se entiende. Y esto lo copian tal cual. Observaciones. Tú. Referencias. Y todo. Todo esto como texto. Hasta acá. ¿Sí? Bien. Lo que se puede hacer es que pongan de la página anuario 1969... Para, de la página 20, claro, de 17, página 17 a página 22. Entonces ahí ya está. ¿Se entiende? Es donde arranca la tablita. Y esto lo copian así tal cual. Se fijan que les quede, o sea, que diga lo mismo, por si les toma alguna letra medio. O sea, que se lea. Y tal cual está así, así queda. Pero esto acompaña el Excel para saber, o sea, para saber todas esas. ¿Ves, por ejemplo, esto? Está estaca, pero son estacones. Vale, nosotros después de eso lo vamos a tener que hacer el laburo de chequearlo y nosotros lo vamos a decidir. Después nosotros después vemos qué hacemos con el dato, si lo dejamos como estaca, si lo pasamos estacones, o pero si no vamos a poder relacionar esas dos cosas. ¿Sí? Bien. Bien, industria de preservación de postes en grandes cifras, todo lo que es impregnación. No va. Ok. Lo que es la tabla 4.3, página 24. Eso no va. Perdón, Selene, no te escuché. Sí, porque nos dijeron que estos datos escritos los pongamos por cada anuario. Pero yo tengo abierto el 68 y decía exactamente lo del 69. Hacemos como venimos en el Word este de poner todos los años que abarca el mismo texto y listo. A ver, quieren si ustedes, que escribamos lo, ustedes todas las veces. Lo trabajan en conjunto, ¿sí? Al Word ese lo trabajan las tres. Se van a dar cuenta de que está repetido. Y no hace falta, o sea, dejen el que tenga toda la información y si la información, o sea, que la información no se repita sería lo ideal. Claro. Si ustedes lo trabajan cada una, ¿sí? Es preferible que esté repetido y no que haya información que falte. Por eso yo no sé cómo se organizan ustedes. Yo lo que digo que capaz ir a chequear que diga lo mismo es más trabajo que simplemente por repetirla varias veces y dejar los Word. No sé, como dice Florencia, ustedes lo trabajan y se dan cuenta que capaz en un año salte cambia. Para, yo estoy viendo tres y es exactamente lo mismo, lo cual me llama un poco la atención. Ah, porque habla de los mismos años. Claro, porque habla de los años para atrás. Claro, pero después capaz en algún momento eso no se repite, empieza a tener otra información. El tema es que esté toda la info. Pero eso, de vuelta, es como ustedes, o sea, nosotros no nos metemos en cómo ustedes se organizan para trabajar. Lo que sí les decimos es qué es lo que esperamos que esté. Listo, genial. Yo entiendo que en algún momento obviamente va a cambiar porque van a empezar a incluir otros años y va a haber, no sé, si habrá un anuario más nuevo, tiene que haber. Claro, otro. De última, la que tenga el primero, cargue eso y las demás le van agregando lo que se o sea, lo que se suma nuevo a lo que ya se cargó. Se me ocurre que sería lo más fácil para no estar. Y si no, hagan una lista sábana y después la limpiaremos nosotros. Sí. Como eso no se lo único que yo no entiendo es una cosa, para esto de los postes, por ejemplo, el ejemplo que acaban de dar, es lo mismo que venimos diciendo, del año del anuario que estamos digitalizando, se digitaliza solo el año del anuario, salvo el primero. Exactamente, siempre para todos los productos pasa lo mismo, Rocío, siempre. No repito.
Esas referencias también tienen dadas por año. Es esto que ustedes dicen, que la persona que digitalice, no sé, el 75, tome las referencias del 75 y las una al Word. Claro. Algo así. Ahí va. Eso sería como lo ideal. Ahí estamos. Bueno. Todo seguimos. Esto de la página impregnación 24, no va. Impregnación no va. Los gráficos tampoco van, la verdad que eso va a ser una producción nuestra luego, porque no tiene sentido. Aparte, como no, quiero creer que esto lo está en tabla también. Sí, bueno, te diría, si no, igual no va a tener ningún sentido tener este gráfico si no sabemos. No, pero es la producción, está postes, miles de toneladas por año, son unos gráficos medios. Esto sí. Sí, no. Aparte, lo tenemos acá. Bueno, ahora sí viene. Sí, ¿esto cómo lo tenían separado antes? ¿Tenían este detalle de leña para carbón y carbón en los anuarios anteriores? Lo poníamos como producto. Lo ponían como producto. Leña para carbón por un lado y carbón por otro. Sí, solía estar así separado. Está bien. Bien, listo, mantengan eso. No, esto es leña para... Igual la mayoría decía leña solo y alguno que otro ahí decía leña para carbón. No, no, está bien, no hay drama. Lo que pasa es que... Ah, acá hay un total, pará. El uno es la leña, las dos, para carbón más la leña como tal. Las leñas de consumo directo más las utilizadas para carbón. Claro, esto sería esto más esto, el 1 más el 2, digamos. Es que yo me fijé y no coinciden los valores. Si sumás... No, ya sé, está el carbón multiplicado por 5. Claro, ¿cómo? Eso te iba a decir, debe estar eso. Para que haga una cuenta y ahí te digo. Claro. Santiago del Estero, a ver, para el año... Ah, para colmo hay estimaciones, todas las que tienen marquita... Este, por ejemplo, son estimaciones. Estoy haciendo un ejemplo para ver. No, ¿por qué? Encima está 131,2. A ver. Flor, esas aclaraciones que están abajo, las observaciones de las tablas, ¿también las dejamos como las referencias? Sí, el problema de esto es cómo yo voy a poder linkear este cosito acá, porque ustedes en el Excel no le pueden hacer una marca. A ver, para. Si yo no, para... esos que son tan específicos los ponemos en observaciones, ¿o no? Sí, eso sí, esos van en observaciones, o sea, cuando ustedes cargan 7.3, puntual, ¿sí? Tienen que ponerle, son estimados por falta de información de la provincia, o sea, busquen alguna frase que diga esto, pero más corto, y después copienla todas las veces. O toda la frase, eso como les sea a ustedes, ¿sí? Pero esto sí me lo tienen que linkear en la misma fila, porque si no ya no lo puedo encontrar después, digamos. Sí, sí. A ese valor. No, hay un número, ese total de leña, a ver, estoy haciendo un ejemplo y no me da, si multiplico por 5, que es más o menos. Claro, es que eso es lo que estoy buscando, o sea, no hay unas observaciones donde me diga... ¿Por qué lo multiplicó? No, yo no encuentro. A ver si hago el total. Pará, dice. Claro, no. Los totales de la presente planilla no concuerdan con los correspondientes al capítulo 2 por los motivos expresados en A. Como hay estimaciones, no concuerdan. Y no sabemos cómo hicieron esas estimaciones, porque no, eso es lo que estoy buscando y no está aclarado. Bueno, entonces tiene que estar esa aclaración, como veníamos diciendo antes, y cargarla. El cuadro 1, como la suma de esas dos leñas, no sé, a ver, para... Claro, esto, para no poner todo esto, ¿sí? Donde dice total, es leña total. Leña total. El producto es leña total. Que nosotros ya entendemos qué es eso. ¿Sí? Acuérdense, eso sí, en cada una que tenga el cosito este, en observaciones le tiene que poner que es una estimación. Esto es leña como tal. O sea, es leña como tal. La última, para el consumo no. Es con leña como tal.
Y lo otro es carbón. Carbón, listo. Con eso nosotros, pero no, no, ya vemos que no va a dar, pero bueno, ya sabemos que esas son las tres opciones. Esto no se carga. Allá. Estos dos. Y esto ya entonces no haría falta cargarlo. No, porque ya está en el otro. Y esto sería... deja de pensar. Capítulo 2. Chicas, perdón, estoy tomando nota de lo que están diciendo y se me escapó. ¿Qué es lo que no haría falta cargar? Ahí lo, en la página 28, ahí Flor, no, no, sí, las últimas columnas que dice PD, punto, después dice porcentaje, eso no va. Promedio. Claro, okay. Promedio, todas en realidad. Cuando aparezca eso, no hace falta. Están las tres tablas. Claro, o sea, lo que tiene es que esta, por más que pareciera ser una suma, la de leña total, la tienen que cargar, claro, igual, porque no, eso da. No es una suma, porque no es da. Un cálculo. O sea, para hacer esas sumas en un cálculo, que no... Y lo, bueno, de esas, acuérdense que las últimas dos columnas no van, van solo con las de años. Ahí está, lo, ¿sí?, que estaba anotando ahí Rocío. La columna P, D, punto, y la columna porcentaje no se cargan. Que cada vez que ven una comilla, en observaciones tienen que poner que esas cifras son estimadas por falta de información de la provincia. Y que esto no sé dónde ponerlo, si en... Porque esta parte me dice que no va a coincidir tampoco con el capítulo anterior. No sé qué información tenía el capítulo 2. Vos que lo podés mirar para, más. ¿Capítulo 2? ¿No dice 7? Capítulo 7, uy, cerebro. Adelante, pará, no. Debe ser la extracción por provincia o alguna cosa así. Para. Porque como estimaron la leña, no la deben sumar después, porque no, no es dato. Capítulo 7, extracción de productos forestales por jurisdicción. Con este mismo. ¿Cómo? Detalle las transacciones. Producción de madera rolliza, totales generales. Por eso, esos valores estimados de leña no los deben haber puesto, o sea, no deben estar sumados ni nada a la extracción real informada por la provincia. No, claro. Eso, a eso se refiere. Lo que pasa es que no sé, eso lo tendría, o sea, estas observaciones tendrían que además estar repetidas en el Word, para que cuando nosotros hagamos los totales y no nos dé, nos acordemos que era por esto. Chicas, el punto B lo dejamos aclarado en el Word, pero necesitan que también busquemos forma de dejarlo en el Excel. No, no, en el Excel va solamente la, y en el Word va toda la observación completa. Porque fíjate que la observación te remite al punto A, y no, ahora te lo tengo re claro, pero cuando lo vuelva a ver voy a decir de qué estás hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, va toda la observación en el Word, pero en el Excel sí todo lo de las comillas porque no lo podemos. Bien. Bueno, carbón IVA, las observaciones van una sola vez. O sea, fíjense que son las mismas todas las veces. Después arranca con pulpa y pastas, eso. Y papel y cartón, eso lo llevaban también. Sí, no, esto no va. Todo lo que es de página 29, que es un gráfico, no, 30 tampoco, 31, 32 tampoco. Y ahora vamos a la 33, a ver. 33. O sea, el capítulo 4 nada. ¿Todo el capítulo 4 ese? No, nada. Desde antes. No, sí, acá termina. Capítulo 4, pulpa y sus productos, no iría. Ah, está bien, no voy al número del capítulo 4. Vamos directo al capítulo 5, a ver qué va de acá. ¿Tanino va? Tanino, esto que tenemos por tipo de chino, todo eso sí.
Exportación. Ah, sí. No te perdí. Miren acá. La madre no sirve. Sí, sí sirve. Che, discutan en silencio. El, cuando llegan a Tanino, sí, Tanino no, va en industria, como lo venían cargando hasta ahora. Esto sería la materia prima, ¿sí? Que la tienen por provincia y por año. Ahora, cuando van a la producción, fíjense que en la tabla 1.3 ya lo tienen por tipo de extracto, que era como lo cargaban antes, ¿se acuerdan? Que le marcaban. Sí. Entonces, si todo sale bien, y esto creo que sí coincide, por ejemplo, esta suma es esta. 35. ¿Sí? Sí, suma. Eso suma. Esa da. Esa da. Entonces, ustedes no cargan la 1.2, cargan la 1.3 diciendo si es soluble o insoluble. Esto es soluble y esto es insoluble. ¿Sí? En miles de toneladas para el extracto tánico o tanino. ¿Sí? Que es el producto. Okay. Y esto va en industrias. Por jurisdicción y por tipo por año. Bien. Lo usamos, sí, también. Acá incluso tienen el dato de que es todo en frío. Eso está buenísimo también. Es soluble frío, insoluble en frío. Esta letrita, ustedes la cargan como esto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. También aclaramos si hay algún error o si no da. Claro. Sí. Pero en principio, o sea, si todo sale bien y esto es la reiteración de esto no tendrían que poner nada. Si alguno no da, ahí sí, aclaran. Bien. Después de esto, ¿se acuerdan que lo que... En esas tablas. ¿Cómo? En esas tablas. Sí. Todas las que tienen rayita le ponemos NA. No, eso era lo que yo te decía hoy. Estas, ustedes antes le eliminaban. Santa Fe no ponían nada. Claro, esa que está completa. Bueno, sí, eso sigue lo eliminando. Abajo, Jujuy. Claro, en Jujuy, que sí tienen el dato. Lo que pasa es que no, porque en Jujuy así. Vos vas a tener el dato de Jujuy. Solamente producción insoluble para el 64. Insoluble en frío. Este dato tampoco va. El problema es cuando, viste que yo hoy les mostraba, a ver si ven esto. Yo hoy les mostraba que ustedes van llenando esto y acá no me quedó dato. ¿Sí? Está todo lleno y en este no me quedó dato. Acá es donde ustedes tienen que poner el, como les puse acá, jurisdicción NA. ¿Sí? No aclara, no. O lo que ustedes decidan, ¿sí? Pero es donde les queda, una vez que esto ya, o sea, ustedes esto, ya esta, no lo cargaron porque no tiene sentido cargar Santa Fe sin dato. ¿Sí? Entonces, cuando cargan Jujuy, solamente cargan los datos que sí tienen. Y si justo hay alguna de las columnas importantes, que eran año, jurisdicción, no, mes, jurisdicción. ¿Y cuál era la otra, Connie? Que siempre tienen para porque... Bueno, hay unas que siempre tienen que estar llenas, que ahí es donde ustedes tienen que poner que no. Ni año, creo, pero voy a mirar por qué. Porque mi cerebro. Año, mes y jurisdicción, sí. Año, mes y jurisdicción. Esas son las que sí o sí, si no tienen el dato, pero todos los, o sea, pero hay datos cargados en ese renglón, ahí me tienen que decir, o que era, por ejemplo, no era mes, era anual. Bueno, listo, tiene que decir mes anual, por más que no tenga sentido. Y si no es jurisdicción, porque no hay jurisdicciones y es nacional, nacional. ¿Se entiende? Pero en la lógica de que esto, Santiago del Estero, no lo cargan, sigue siendo la misma. Santiago del Estero no lo cargan. Ahora bien, destino de la producción de extracto tánico, ¿se acuerdan que solamente cargábamos exportación? ¿Sí? El consumo interno no lo cargábamos. Y si dice importación, tampoco. ¿Sí? Bueno.
Porque incluso ves que incluso puede no coincidir, o sea, porque lo que se exportó, si bien se exportó en el 56, puede haber sido remanente del 55. Entonces eso no va a coincidir. Por eso te ponen acá esta nota. Nosotros igual lo que es consumo interno no le prestamos atención y sí cargamos exportación. ¿Está bien? Bien. Digo. Esto, Bonnie. Estoy pensando que para mí no. Estoy pensando. Esto es exportación. Esto sería exportación, pero ya lo tiene. Interpreto que como sigue solo de tanino, de a América del Norte los mandaron a Estados Unidos estas miles de toneladas y a otros países de América del Norte estas otras toneladas. Estoy mirando, a ver esto. Estoy pensando. Yo no sé si esto lo podemos linkear con lo que serían las exportaciones. Hoy sería lo que se supone como taninos, extractos curtientes, que es la partida 32, pero digo, no vamos a sacar de acá eso. Bueno, listo entonces. No, eso no. La 35 no, para mí la 36 tampoco. Ah, ahí abajo, ubicación y cantidad de fábricas. A ver, activen, qué permanente. Entonces, la que tiene discriminación por países, a los países a los que se exporta, no. No. O sea, la 1.5 y la 1.6. Claro, sí, cargaron hasta 1.4 la exportación por año. La 1.5 y la 1.6, al menos de este del 69, que es el que estamos viendo el modelo, no va. Son dos iguales, pero. Ahora, la 1.7, ubicación de cantidad de fábricas en operación. Y esto, claro. No sé qué es ese ABC. Ahí abajo dice A es activa, inactividad transitoria, la B y la C inactividad permanente, con y sin montaje de equipo. No. Para mí eso ya no lo vamos a usar. O sea, para ese nivel no vamos a usar, no lo sé. Eso tampoco, la 1.7. No. Ahora, después viene cera de retamo. Esto es producciones. Bueno, eso nos puede servir para armar una serie con los no madereros. Sí, lo que pasa es que después, no, o sea, esto se sostuvo en lo que son los datos de no madereros. Al menos lo que me acuerdo yo de 2014 en adelante. Perdón, hasta cera de retamo, todas esas tablas dijeron que no. Esas no. Claro, esas no. Pero acá, por ejemplo, semillas para forestación. Pero... No sé qué decir. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, semillas de eucalipto, acacia, pino, bueno, araucaria. No es lo que nosotros después llevamos como productos no madereros. O sea, nosotros, por ejemplo, jamás pedimos. Ahí está la. Y después. Porque acá estaba todo mezclado. Claro, nosotros. No, yo esto lo dejaría. Porque no, para mí no. O sea, si lo que queremos es hacer una serie con lo que después no podemos. Claro, no podemos porque es otra información. Ok, no había leído. Eso entonces tampoco. Pasamos al capítulo 6, comercio. O sea, chicas, todo lo que era 2, 3, 4 de la página 37 no va. Y pasamos al capítulo 6. Sí. Comercio exterior. Bueno. Ahí. El modelo que están viendo tiene una otra tabla que dice semillas para forestación. Sí, eso tampoco. No, eso no va. Tampoco. Esto no va.
porque justamente porque acá se tomaba todo lo que era semillas, o sea, semillas de cualquier, como no lo podemos discriminar, después no podemos hacer una serie con lo que nosotros tenemos que era solo de nativa. Sí, sí. Después lo que viene, sí, y posiciona. Sí, el tema es cómo. Eso tiene que ser una parte. Sí, esto debiera ser, porque ustedes exportación lo ponían en la planilla de industrias, ¿o no? No, estaba aparte. ¿Estaba aparte? No, de exportación. Bueno, porque esto tendría que ser una planilla de exportación. Allá. ¿Alumno o qué? Bueno, pero sí, la de la madera, aunque no está. Ah, pero acá está para todo. ¿Por qué? Pues sí, mientras se... Oli, ¿estás viendo la pantalla? A ver, estaba mirando la hoja. Madera, carbón, vegetal. Sí, es como está ahora, ¿eh? Sí, bueno, pero acá está esto, todo esto, ¿no? O sea, todo lo que dicen materias plásticas, productos de industrias químicas, productos minerales, todo eso, ¿no? Es que lo que por nosotros informamos como comercio exterior incluye. ¿Todo eso? Productos, sí. De la, no, lo capaz que pasa no es que no está el nomenclador. A ver, quiero ver si no está el nomenclador. No es exactamente igual. Si no sabemos cuál es, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, no, armas y municiones, no, no. Para perlas finas, no. Porque no. Yo creo no que lo que nosotros tenemos dentro de la 44 son estas dos cosas nada más. Está aparte, la materia para papel está, es otra nomenclatura. La 44 es solo la que dice madera, carbón, vegetal. La otra es la 44, la 47. Estuve haciendo como bueno, así. Pero eso sí lo tenemos dentro de a eso voy. Sí, pero dentro no, de lo que nosotros informamos sería esto, madera, carbón, vegetal y materias utilizadas en fabricación de papel. 44 y 47. Pero lo otro para mí no lo tenemos dentro de lo que... Autos de reino vegetal, grasas y aceite, sí, pero... No, yo te haría la de madera, porque es la que de última puedo hacer un laburo con eso para atrás. Las otras no. Porque, ¿la 47 tampoco? Y no sé, porque no, nunca hay nada aparte. De que... Ahora, pero estoy mirando la siguiente. Resumen de transacciones para el periodo exportaciones. Acá tiene más desagregación, capaz acá hay que cargar. Por concepto, a ver. Total capítulo, caña, contigo, extractos curtientes, acá, me parece que es esa que vimos recién, no, sería nada de esa. Iría a la 2, que dice resumen de transacciones para el periodo. ¿Para qué? ¿Cuál la 2? La página 43 sería. Ah, ya te fuiste. Sí, yo eso, por lo que la información que tiene no nos va a servir. La otra... Eso cargaría, tiene más relación con los... con las partidas nuestras. Materias tensables, caña, colibue, mimbre, o sea, esa, haría una tabla para por año para esta, para expo impo de estos capítulos. Esto tiene información. ¿De esta tabla de la 43? ¿De la página 43? Sí. La tabla, yo las anteriores no lo cargaría, 42 y 42 no tienen, no guarda relación con lo que nosotros hacemos, pero sí, esto sí, 43, a partir de la 43, que es la primera es exportación, después viene importación, armar como una serie de con esos datos. Que libros después se sacó, pero bueno, después lo último lo sacamos. Porque está bien, lo tenés en kilos y... Y en plata, valor. Valor. Lo sí. Bueno que tenés de referencia, bueno, igual que como sabes, tenés de referencia el dólar. Sí. Es re difícil si no linkear. Sí, nosotros hoy lo tenemos. Y a ver. Bueno, entonces sería, chicas, porque si no nosotros seguimos hablando en el aire, habíamos llegado hasta que al capítulo este, del que ya no me acuerdo qué número era. 6. ¿No? Capítulo 6. Del capítulo 6 directamente van a la tabla 2-1-1.
página 43. Pero si bajan, esas que ustedes quieren que pongamos son resúmenes. No sé si es suma o qué, pero más abajo están en detalle. O sea, hay tablas que se llaman detalle y creo que de lo mismo. Detalle de las transacciones para 1969. Esa, es decir, la página 47. A ver, ahí. Claro, porque la otra es resumen de las transacciones para el periodo perfecto, de años. Es esta. Porque está en detalle la partida. Pero algunos valores cambiaron, pero es esta. Porque la otra es como una suma. Debería. Vamos a verlo. A ver, por ejemplo, si agarro. Sí, sí, que erra en el año. Mimbre, 104,8. Yo en cantidad para el año 67, no, esto es 69, mimbre. 67. Está bien, es perfecto, va exactamente. Listo. Entonces, esa no iría, arrancaría en la tabla 3.1, exportación de productos forestales por año, que de detalle las transacciones para 1969, por ejemplo, en la página 47, es. Sí, lo otro es, hace un resumen suma, perfecto. Ojo, porque acá, si no entiendo mal, debiera estar repetido algo de lo de tanino, por ejemplo. Sí, pero por la exportación, la 32, extracto de quebracho. Bueno, pero por eso. Pero esto que lo pongan, después nosotros analizamos, me parece. Bueno. Porque no sé si... Como esto es la... No sé si... ¿Con qué dato? Sí, capaz que no coincide por lo que decíamos. Capaz que no coincide porque hay algún trámite, algo. Y esto es lo que entiendo yo, si no nos ha explicado acá, que esto es lo que le mandaba a la aduana, como nos manda a nosotros. Claro, esto es lo efectivamente exportado. Capaz que el otro efectivamente exportado porque está por partida arancelaria y todo eso, por capítulo. Sí. El tema es, el dato este, por ejemplo, 32010004, debiera estar. Sí, sí. Sí, porque eso para relacionar nosotros... Uh-huh. No, bueno, pero es que ya no lo saben, por eso te digo. No, sí, 32, o sea, así tal cual. Entonces, en el Excel... Esto sería una base aparte. Un Excel, esto sí tiene que ser un Excel aparte. O no guarda relación con nada, digamos. No. En el Excel esto lo escribiríamos en exportaciones, perdón. O sea, ustedes tienen una pestaña... Sí. En exportaciones y tendríamos que agregar entonces una columna que diga código y después pondríamos en producto el nombre, no sé si el nombre del capítulo, pero extractos curtientes y después en un detalle del producto todo esto que está en minúscula. Claro, o sea, ustedes tendrían que tener... una planilla que sea, porque van a tener dos datos de exportación, eso es lo que yo trataba de, porque uno va a ser el que sacaban antes, el que era solo exportación de tanino, por ejemplo, pero esto va a tener exportación de otro montón de cosas y esos valores es probable que no coincidan y está bien que así sea. Entonces, por ahí tengan una de exportación y otro que sea, no sé, detalle de exportación. O puede ser comercio exterior como le llamamos nosotros. O claro, pueden ponerle comercio exterior. Entonces... Hola. Las columnas que tienen que tener son año, ¿sí? Que es esto, año, código, artículo, después, esto sería, o sea, unidad de medida, cantidad, kilos, y valor, miles de dólares, o sea, esto tal cual, esto serían las columnas. Claro, pero en artículo entran muchas cosas, porque dentro de materias para trenzar, bueno, justo ese sí, no, pero estoy pensando, porque esto, todo esto, muchas cosas dentro de ese. Sí. Está separado por capítulo. Sí, yo sé, o sea, yo les puedo mostrar cómo, lo que está hoy, por ejemplo, ese materias para trenzar, que se repitan todas las columnas, otra más, y esa es la descripción adentro, como, a ver, para. Claro, como que acá faltaría una... Yo pondría el año. Al lado, capítulo. Que sería todos esos numeritos. Esto, capítulo. Pero te falta la sección. Pero perdón, capítulo... no, pero ese capítulo no es... Es que el capítulo no nos va a coincidir.
No, 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 por eso. No, código sería. Año, código. Después, si yo estoy en el 40, vamos a arrancar con el, a ver. Me voy a la página. Pero, Connie, perdón. Si pones año, ¿sí? Sí. Después pones todo esto. Sección 2, capítulo tanto, materia para trenzar. Después pones todo esto que sigue. ¿Sí? O sea, código, artículo, todo, todo, todo. Ya, esto quedó repetido todas las veces, igual que el año. Lo que tengo pintado, ¿sí? Sí. Quedó el año 1969. Y esto, bueno, en este caso solo una vez. ¿Sí? La sección 2, ¿para qué nos sirve? Eso es lo que me estoy... Porque... Bueno, pero porque acá tenés mimbre, pero no tenés en dónde lo... O sea, nosotros eso, materias para trenzar y qué sé yo, nos sirve para ver cómo se llamó después. O sea, cómo no, se no, ubicó, ¿no? Es que ese, en realidad es como es... Para que lo armo una cosita acá y les presento. Porque... Pero para mí eso va, o sea, sección, capítulo y el nombre va al lado, o sea, va en la siguiente columna al lado de año y se repite todas las veces, las que sean necesarias, hasta que sí. Cargue todo lo que cambia como código, artículo, etcétera. A ver, sería año. Quédate en una flor cualquiera. Sí, perdón, es que me estaba fijando. Hay porque... madera, perfecto, madera. Sección y capítulo no. Perdón, lo muevo para que lo vean. Y me voy a armar una para... Estoy pensando cómo está hoy. Capítulo 44. Sería este código. Este puede ser descripción. Descripción del capítulo. Código. Código. Y ahí diría, por ejemplo, cantidad. Ahora estoy armando un cuadrito y les comparto. Cantidad. Kilos y no sé si están dólares. Cantidad no debería ir, debería ir a gramo directamente. Claro. Porque la cantidad sí. Está en kilos. Sí, está en kilos, es repetitivo. No hago una columna que diga cantidad. No, no hace falta. No, es unidad y después, o sea, la cantidad sería esta. Puede ser que en algún otro año esté en otra unidad. Puede pasar. No, no debería, porque no si debería. Lo da la aduana, tiene que estar exacto. Bueno, pero tenemos columnas. Claro, ellas tienen columnas para kilogramos, para tonelada, o sea, arriba de la cantidad te va a decir en qué unidad está. Eso. Sí. O sea, no van a estar repetido en la fila, sino que va a estar como nombre de columna. Estoy tomando uno como ejemplo, 03, ahí les comparto, y después el 01, esto dice palmas. O sea, lo que dicen es esto, vos tenés arriba tonelada y abajo la cantidad, o miles de toneladas y abajo la cantidad. En este caso sería kilogramo y ahí va la cantidad. Bueno, les comparto pantalla un toque y les muestro lo que el resumencito que armé a ver si está. Creo que lo pongo más grande. Bueno, yo debería tener para el año 1969, que esto se va a repetir un montón de veces. Capítulo le podemos llamar. Perdón, no le puse completo porque es como es así como está hoy en el nomenclador, 44. La descripción de ese capítulo es maderas, carbón vegetal, etcétera. Ta, ta, ta. Esto se va a repetir un montón de veces. Y después, por ejemplo, para el primer código que yo tengo acá, estoy mirando, 44030501, la descripción de ese código. Esta es la descripción del código y esta es la descripción del capítulo. Es palma. Y acá pongo el balón. Esto es lo que se me va a repetir hasta que yo... Y lo que va a ir variando es este código. Perdón. ¿Sí? Entonces después voy a tener el año 1967 para esta madera y el código también se va a repetir. ¿Está bien? Es para llevarlo a lo que nosotros hoy tenemos como comercio exterior. Esto, una puede ser una para exportación. Y si hay las dos columnas, se llaman igual. ¿Ustedes van a entender que refieren a cosas distintas? No, para. Esta,
Puede ser descripción de capítulo y esta descripción de código. Muy bien. Y yo acá estoy viendo un anuario y la verdad que el código no se ve. A ver, ¿qué anuario estás viendo? No, no se llegan a leer. ¿Qué anuario estás mirando? Porque capaz quedó mal. Porque está como iluminado. Bueno, por sería... eso, por haber quedado mal tomada, esa te les puedo pasar yo si me dicen la captura, porque acá se ve clarito. Que alguna hoja la tuya mano me pidió y le volví a mandar algunas. Que hayan quedado mal escaneadas o que salieron mal, yo les vuelvo a pasar la imagen. Dale. Porque esos los tenemos acá en la oficina. Entonces, esto sería uno para una basecita para exportación y otra para importación, capaz es más fácil. ¿No? Sí, pero después cuando carga. No, pero yo en el paradigma... Estoy hablando con el micrófono apagado. Ah, Connie, lo que digo es que se llame Comercio Exterior E o Expo, Comercio Exterior Impo. Sí. Ahí está. Porque esto van a tener otra exportación que la exportación como tal de, por ejemplo, Danino o a veces en la industria. En la solapita, no sé, acá, por ejemplo. Claro, eso. Y otra solapita que tenga comercio, que va a ser lo mismo. O sea, la tabla es la misma, pero con los datos correspondientes a importación. Bueno, ustedes me entienden. Mándaselos a eso. Sí. Y no les conviene hacer una sola solapa que diga comercio exterior y poner destino en una columna y ponerle exportación o importación. Por ejemplo, entre año y capítulo poner destino. No sé si destino, pero algo así. Es que es, o sea, lo que pueden hacer, si quieren, lo que se puede hacer no en la misma, es que más para, estoy pensando en simplificar. Acá poner a esta. Este sería el título para esta. Bueno, no me deja hacer lo que quiero. Y hago lo mismo. Puede pasar que para una haya expo y no haya impo. Eso sí tiene que quedar aclarado que ponerle para esta no hubo. Esperen que copio formato. Así puede ser. Vale, o sea, otro valor, ¿no? Pues si acá no hay para un año, eso sí ponen, sin datos, lo que sea. Bueno, eso puede ser otra forma. Pero no sé cómo les es más fácil a ustedes cómo lo sacan, si no, dos tablas separadas. Bueno, parezca a ustedes más. Creo que para nosotras, para cargarlo es lo mismo. El tema es no, para ustedes qué les sirve más. Parece que sí. Si unen celdas, después para hacer tabla dinámica es una cagada. Ah, para eso decís, eso sería el título al principio, claro, pero por eso sí. O le podemos poner, uno puede repetirla, sí, para hacer tabla dinámica sirve. Le repetís el título. Lo que decías es como agregar una columna que diga, por ejemplo, comercio exterior y acá de adentro exportación o importación. O hacemos dos hojas distintas. Está bien, vos decís agregar una columna. Eso es lo que decía Selene, agregar una columna que diga expo, impo, este expo, es expo, impo. Y el otro es impo. Es lo mismo, sí. Joya, yo lo noté. ¿Me pueden mandar el Excel y Flor, el que vos armaste también? Sí. No. No, nada. Entonces esto saldría de acá. Y me queda, esto saldría también. Esto sería comercio exterior. Más crear expo impo en lo que corresponde, ¿no? Creo que así. Y sí, capaz que cuando lo están completando encuentren algo. Nos dicen. Esto sería para todo hasta la página 57. Guardo esto en el escritorio, ahora veo. Y ahora les dejo de compartir así. Darle así, para no olvidarme ahora, ahora le cambio. Bueno, lo compartir así.
Bueno, después, ah, a ver acá. Ah, los países, ¿a dónde va eso? Ah, está por, bueno. Eso entonces capaz era un resumen. Habría que agregar una columna entonces con el país. ¿Se los paso por el chat o quieren que se los mande por mail? El Excel. Si puedes mandarlo por mail. Dale. El tema es que no sé. Creo que va a haber que hay que cargar, a ver. Ese era como el resumen del total general. Para, esperen que vuelva la... Internet de aportaciones. Después de en miles por año. Después decía... Está bien, por país. Hay que agregar una columna que diga país. Porque ven que dice, por ejemplo, arranca la página 59. ¿Está bien lo que digo? No, no, no. Para. Todo lo primero... Todo lo que arranca en la página 52 está como un total general de toda la exportación del año. Después, lo que arranca en la página 59 debería ser lo mismo, pero discriminado por país. Entonces, yo cargaría directamente por país. Después, la suma me debería dar lo mismo que las primeras tablas. Que les muestro. En esas tablas también se agrega que dice letra, una columna, letra NAV 3. A ver qué es. Al lado del código. Ah, porque empezó a agregarle. Bueno, la descripción del código. La descripción del código. Pará, ¿y qué es esto? Capaz era algo que ahora no lo tenemos. Sí, agreguen la... No, sí, porque pensá que el código terminaba en 11 dígitos, con y según para lo que lo necesitabas. Ahora no, ahí tiene solo 8. Ahí tiene 8 y después 2 más. Pero eso debe haber cambiado después, es un sistema más viejo. Pero agréguenlo, entonces yo acá le pondría eso. No, después de código, sí, Connie, sí, para que le sea fácil de cargar, porque si no... Escuchame, te mandé a vos el Excel que había armado yo, así le mandás todo junto. Sí, ahora 88 mail. Tengo una reunión en... Para. Letra NAV. Bueno. ¿Cómo dice NAV? Y ahí pondría lo que corresponda y acá pongo, lo voy cargando por país. Entonces voy cargando las del 59, la de la página 59 hasta la... hasta las 75. En vez de cargar las primeras, cargo esta que está por país, ya. ¿Cómo en vez de cargar las primeras? Entonces, las que tenía... La primera es un resumen del total. Entonces, si sumo todos los países, me debería dar lo mismo que la tabla que está en la página. Fíjate, Connie, que también está por, o sea, cuando están los países, te dice ALAC, y esa, ¿cómo me acuerdo cómo se llamaba? Creo que económico. Bueno, claro. Eso lo tendrían que poner. Claro. Repito. Y hay otro más que diga bloque económico. O sea. El bloque económico sería, no lo están viendo. Sería, por ejemplo, ALALC, ALALC. Y ahí adentro sí, tiene Bolivia, sí, Brasil. Colombia, Chile, Ecuador. Hay dos planillas. Hay una que es la 6.3, que es detalle de transacciones para el año N, y es exportación e importación, y después hay otra que es para los países de la LAC. Y hay exportaciones e importaciones. Esas cuatro se cargan. Para ¿qué páginas decime? Perdón. Las planillas que digo van en el 69 desde la 47 hasta la 75. Robert, las primeras que dicen detalle no van, las primeras dos tablas. La que dice detalle y separa por importación e exportación no va, solo van las que están separadas por países. Exactamente. O sea, serían las últimas dos.
de todo este capítulo. Los países me tiene que dar la del detalle. Ok, entonces solamente van las últimas dos. Claro, las que tienen toda la información por país, por bloque, todo. Y yo con eso me sirve para comparar la de detalles. Si yo sumo todo el total de la exportación del capítulo 44, sumo a través de los países, tiene que dar eso. Perfecto. Que es el 6.4. Ese es el que se carga todo. Y los intereses. ¿Para qué miro? 8.1. Para el 4.1, no sé. ¿6.4 decís? A ver. Tengo acá como 6.4, tal vez. Para. Sí, porque es, no, es el capítulo, o sea, es el capítulo. Es el capítulo 6. Nosotros la vemos como 4, 4.1. Ah, está bien. Pero es el capítulo 6, está bien lo que dice. Perfecto. Está bien, yo estaba mirando. Claro, en resumen sería, del capítulo 6 hay 4 subíndices. Y solo se pasa el último subíndice. O sea, sí. Sería capítulo 6, subíndice 4 y las dos tablas, importación y exportación. Sí. Y ahí ya terminaríamos con este capítulo, porque los gráficos y eso no. Y lo que dice designación sería lo mismo que en las tablas anteriores decía artículo. A ver. No, es que eso es lo que te iba a decir, Connie. Acá se les va a complicar más todavía. Porque vos acá tenés, por ejemplo, aceites esenciales. ¿Sí? O sea, aclaración de eucalipto. Te falta otra columna más. Madera en bruto, incluso descortezada o simplemente devastada. Y ahí tienes que poner, o sea, eso se repite 4 veces y es de Mañú, de Coihue, de Laurel, de Raulí. Es que esto es así, para letra nada. Esta letra nada tiene una descripción luego. Para. Claro, lo estoy cortando. Este va a ser el código y la descripción del código. Y después tenemos esta letra que es un código más, digamos. Sí, pero a veces no cambia, ¿eh? No sigue esa lógica. Porque este ejemplo que te estoy dando yo dice 03 como letra NAV y uno dice de Coihue 03 y otro dice de Laurel, porque lo que cambia en realidad ahí es el código, no la letra NAV. Sí, que es lo que pasa hoy también. Entonces, tiene que decir código, letra NAV, porque para que lo tengan ellos más fácil de cargar. La descripción y ponerle otro que diga, no sé, detalle, qué sé yo. Está bien, detalle, ahí sí es de código, lo que sea. Y ahí, claro. Ahora te tiro, para que te tiro un ejemplo, así lo, sí, lo tipeás, porque si no, no van a entender. Designación. Sí, pero no es la designación acá le llama lo mismo que le llamaba antes, otra cosa. Entonces, la página es la 69 del anuario 69. Vale, para acá, claro, sí, a ver, 69, página 69 del anuario 69. Sí, es 68-69, porque empieza en la 68. Sí, por ejemplo, hagamos un ejemplo de esto. Entonces, ponelo eso en la tabla para que ellas, sí, o sea, sí, lo mismo que les pedimos nosotros, pero ellos también lo puedan encontrar. Por ejemplo, cargo. Entonces, carga. El código sería 44. Sí. 03. Sí. ¿Estás mirando el primero, 204? Sí, pero no podés cargar eso. Es 4403 y después ahí va madera en bruto, incluso descortezada. O sea, eso va en todas. Eso es lo difícil. Pero bueno, sí, poné 4403204, letra NAV 02. Sí, sí, porque es como está comercio hoy. Sí, es quilombo. Sí. Después va madera en bruto.
coma, incluso, punto suspensivo, porque no va a copiar todo eso. Y después, si querés, en detalle, si le pones de Manu y abajo copias todo lo mismo y pones de Coihue. Ahora copio, esto lo saco, pero ahora es expo, esto es expo para los dos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo posta para que después se vea. Este sería valores, eso. Para el 68. Bueno, estoy en el 69, pero... No, pero valores tenés en el 68, dice... Tienes razón, entonces pará. Acá está el 68. 1969 tengo que cargarlo acá, 1968. Es el anuario 69 e información de 68. Ah, para. Bueno, ahí te das cuenta por qué las chicas nos preguntan tanto, porque es un caos. No, por eso, pero entonces pensémoslo. El dato, no importa el anuario que es. Este es el dato. No, el anuario sí importa, porque vos el dato, o sea, bueno, porque si no, después no sabés dónde rastrear el dato. Anuario. Entonces vos, pero eso ya lo tenían ellas en las columnas, agregalas vos. Vos tenés que tener anuario, página. Y después todo lo demás que quieras, que es año, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo completo para eso. Anuario, página. Anuario 1969 estoy teniendo yo acá. Sí. La página 69. Año 1968. Bien. País. Chile. Ahí creo que es. Uh-huh. Bloque económico. Este creo que repite, no tiene bloques. Chile también. Si no... Estaba dentro de... Siempre se puede... Ah, estaba acá adentro de algo. Pero dijimos que vamos a anotar solo el año del anuario en estas cosas. Entonces no tendría que ir año 1968, sino que sería anuario 69 del año 69. Solo esa columna. No, está bien que... ¿Se entiende lo que...? Sí. No, pero esto va de, o sea, de esto tenés que, de vuelta, es toda la información que haya. No lo tienen que repetir. O sea, si alguien ya cargó el 68 en el anuario 68, la que tiene 69 no lo vuelve a cargar. Pero la información tiene que estar toda. Así ¿sí? sabemos. Esto que es otra, o sea, esto es como una nueva que antes no la tenían, que es comercio exterior como tal. ¿Sabes qué? El bloque económico... porque acá no, hay... no coincide. No, el bloque económico no lo cargué. Porque no, de última, después tomamos una decisión nosotros. Bueno, dale. Entonces, me quedo con, sigo con este ejemplo, 69. Se ponía eso, acá es. ¿Está en pesos? No está en. La cantidad está, no está en kilos, ¿verdad? Sí, la cantidad. Estaba en... ¿En kilos es eso? Ya te digo. Eso tenés que volver al título de la tabla porque es donde te aclara. 1,7. Pero dice como cantidad y me llama la atención porque... Valores miles de kilos. Arriba te dice. Arriba. Pero, claro, miles de. Miles. O sea, es 1700. Que arriba te dice miles. O sea, vos en tu... Tuyo no, pero acá mirá. ¿Ves? Miles de. Está bien, pero entonces este valor... Pará, me estoy mareando porque yo ya no puedo. Pará. Seguí avanzando, donde dice, seguí, que no vemos. Sino, esto lo marcamos bien, ¿no? Sí, listo. Madera sí. Bruto, esto está, hasta acá estamos. Sí. Acá. Ahí va miles de kilos. Ok, eso. Miles de kilos, y para este caso, estoy acá. Para que ahora tengo que volver, ¿qué página era? 69. 69, estoy cargando... el año 68, es 61,2. Ahí va 1,7. ¿Cómo? Y al lado va 0,2. 1,7, lo que dicen cantidad. 1,7, sí, cantidad es miles de kilos. Está bien. Y dólares 0,2. Listo.
y abajo pones todo lo mismo, pero cambia el código, que es 4403310, la letra NAV, que es 03. 4403310, la letra NAV es 03. Se pone 3, esto va igual. De COIGUE. Sigue siendo una esto y acá es 30,30 y 3 en dólares. Para mí, el dólar también está en miles de dólares, porque dice valores miles de, y para mí es todos los números. Okay. Sí, no, es sí, porque miles la moneda esta, si no, no existía el 61,2 de moneda peso nacional. Listo, miles de dólares. Bueno. Entonces lo ponemos peso nacional. No, peso nacional no lo pongan. Dólares. Okay. Y australes tampoco, sería. Entonces. No, tampoco, porque no nos va a servir ahora para. No, le serviría a un historiador para ir viendo la relación toda la peso argentino, pero. Bueno, ahí estaríamos, ¿no? Te mando esto como ejemplito. Esto lo saco, porque esto ya iría. Que acá voy a poner si es Expo Info, en el caso que dice comercio exterior, voy a elegir si es Expo. Bien. Sí, eso incluso si hace la que hace la planilla, lo pueden poner como un desplegable donde ustedes apretan y eligen Expo Info. Claro. O sea, no estar escribiendo Expo Info, Expo, o lo arrastra, eso como sí, les digo. Sí, una vez que te planteas una vez, capaz te, viste, que te va poniendo. Sí. Escúchame, yo te mandé, Connie, la otra planilla, juntá las dos y mandá todo junto. Sí, sí, no. Tengo otra reunión, hombre. Bueno, después de todo, sí, sí. Otra reunión. De mis. A ver, hasta ahí ya estaríamos. Saltaríamos ahora a la página 79. Y a ver, ¿dónde? Esto ya es. Sí, sí, pero eso no, esas no. Habría que ir directamente a la que es por provincia, ¿no? Claro, totales generales por provincia. En la 82 lo tengo yo. Y sí, y solamente el último año. Claro, y sería lo, a ver, totales no, a ver, al, o sea, las primeras los que tienen los el anuario más viejo sería de esta tirada, tendría sí. Que copiar también los totales generales por provincia por periodo. Sí, claro, de la misma. Mientras que todas las demás tienen que copiar el detalle sí. De las extracciones por jurisdicción para el año que les corresponda. Lo que no sé es qué es el punto 3 de cambios entre el 68 y 69 y su estructura. Eso no sé qué será. Pero ahí viste que dice madera de arroz industrial. Usando madera. No, para mí le quisieron poner un título a hacer una variación o algo así. Pero... estoy pensando, voy un poco más adelante. Total de extracciones, bosques fiscales, porque hay más desagregación. Por ejemplo, si arranco en la página 98. Para que estoy por el 89, recién hay un montón de aclaraciones acá también. Sí, eso hay que agregar. Decís. Les gustaban las aclaraciones y referencias a esta gente. Sí. Total general provincial, y acá. Mientras les comento que lo de los cambios entre los años estoy viendo y lo único que hacen es poner producción de algunos productos como madera rolliza y comparar los años y sacar la diferencia. Sí, no, esas cosas no. No, por no hace falta, está bien. Claro, por eso, no. No, lo mismo que esto que estoy mirando en la página 98 que decía Connie. Eso por eso, acá está por especie. Por ejemplo, dice provincia de Chaco. Para mí está de acá. ¿Dónde, Connie?
Página 98 dice detalle de las extracciones de jurisdicción. Año 69, abajo dice provincia de Chaco. Ah, sí. Entonces hay que cargar esto, no lo anterior. Claro. No, pero pará, porque esto es solo para el 69, es lo que digo. Está bien, pero por que tomemos un año normal, que yo cargo uno solo. Ah, sí, el que cargas uno solo va esto, va provincia de Chaco. A provincia. Viva, muerta, no va. Va junto, total. Entonces tengo, el tema es lo de la especie otra vez. Leña, postes, carbón, durmiente, estaca, otros productos. Claro, ahí podés, ahí tenés para llenar. El año que sería el 69, la jurisdicción que sería Chaco. Sí. La especie sí. Que sería quebracho colorado, quebracho blanco. Y cada después, el producto, rollizo, leña, poste, carbón, durmiente, estacas, otros productos. Y después, lo que sí habría que ver es si cargan esto de los rollizos en metro cúbico y tonelada, que están las dos cosas. Sí. Sí, porque sí. Nosotros lo usamos. Para después sí. De última vemos sí, la sí, conversión. Bueno, sí, por eso, pero a nosotros nos sirve también para ver qué conversión hacían en cada caso. Sí, claro. Y para ciclar, si es lo que teníamos. Y por las veces. Y vos que fiscal o privado. Claro, pero eso es lo que digo. Acá no estaría fiscal y privado separado en no. Chaco. Está todo junto. Bueno, sin determinar. No, está bien. Entonces ahí en vos que... Yo creo que en las otras, en las más generales, sí estaba separado por... Fiscal y privado en la 2 sería. ¿O no? A ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo unimos con esto? ¿Qué número de páginas? Pero... esto es la total general, costes carbón, estacas. No, tampoco, ¿eh? No, no. No, no está. No tengo información por fiscal o privado. Bueno, nada. Fiscal lo privado no lo van a poder. ¿Qué vas a determinar? En el que haya, capaz que en algunos años sí está. No, no está. Está puesto de otra manera que no permite desagregar. Bueno, y después. Bueno, y después está lo mismo para cada provincia. A ver, ¿hay algo más? Sí, ojo que tienen Delta del Paraná. Sí, sí que incluye Buenos Aires y Entre Ríos. Sí, está separado. No, ¿está separado o está todo junto? No, está todo junto. Está todo junto. El tema de eso, de esa información, es que ahí tenés, obviamente, todo lo implantado. ¿Sí? Sauce, Álamo, Pino, Mimbre y Fornio, Juncos. O sea, son todas cosas que... Que nosotros no llevamos ni para una ni para la otra. Está bien. Entonces eso no. No. Ah, esperen. ¿Qué? Bueno, está bien, eso no. Bien. Ahora, por ejemplo, para Chaco no podemos discriminar fiscal o privado. Sí. Pero, por ejemplo, si me voy a Mendoza, para. Dice que es todo privado. La 100 dice que es todo privado. Ahí sí le puedo poner bosque privado. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Sin determinar, para Chaco irá al tipo de bosque, sin determinar, pero para Mendoza pongo bosque privado, por ejemplo. Yo estoy viendo Chaco en el del 67 y está sí. Separado por bosque privado. Bueno, yo agarro que no, en el que está lo ponemos, está bien, y en otro no lo ponemos. Cuando no lo ponen, pongan sin determinar, no lo dejen en blanco. Ese sería una de las que decimos nosotros que no tiene que estar en blanco, tiene que decir sin determinar. Cuando no lo puedo separar es sin determinar. Porque el título de la tabla dice que son o sea, que están las dos cosas juntas, justamente. Chicas, ustedes se refieren a esta que dice... A ver. Se refieren a esto que dice, extensiones corresponden principalmente a bosques naturales de propiedad privada. Sí. En claro, ese caso... Si dice tenemos... eso, lo pones como bosque privado. Bosque privado. Pero en el caso que diga corresponden a bosques fiscales y privados, le ponen sin determinar. Ok. No ponemos total, ponemos sin determinar. Claro. O sea, en la columna esa de fiscal o privado, ¿no? Sí. Y en en este capítulo que tenemos varias tablas por provincia que van variando, solo digitalizamos la que está... discriminada por especie.
Sí, eso es lo que estoy mirando. Okay. En Mendoza, por ejemplo, en este mismo del 69, no lo tienen por especie. Tienen un total general que lo tienen también por vivo o muerta. Vivo o muerta, la verdad es que no nos hace la diferencia. Pero... Y dice que es madera rolliza y vigas. Creo que ya me he perdido. Pero no te dice más nada. O sea, no tenés especie, porque dice, la fuente no discriminó especie. Bueno, ahí sería... La gran mayoría corresponde a álamos. Esta nota es re importante. Sí, porque podríamos pensar que no es nativo, obviamente. Claro, esto no es nativo. O sea, o sí, pero no sabemos qué. No sabemos qué. Entonces, ahí iría el producto y en la especie sin determinar. Sí. Columnita de especie, pongo directamente rollo en toneladas, porque ni siquiera tengo metro cúbico, también sería sin determinar, y sin determinar especie, pongo directamente el dato de la producción de la extracción. Y en observaciones ponen no discrimina especie, la gran mayoría corresponde a álamos, que es lo que dice ahí en la página 100, estamos del 69, sí. Por ejemplo. ¿Quién decidió que eso correspondía a álamos? Bueno, vamos a ver. Y pero eso fue la comunicación, como sí. Llamábamos nosotros en el teléfono. Sí, lo ponían acá. Sí, y lo ponían. Lo ponían en... ¿Se entendió más o menos? ¿Quieren que les muestre la página de la que estamos hablando? ¿La están viendo? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Entonces, las provincias que tienen las cuatro tablas, de esas solo la de especies. Claro, siempre claro. La que más discriminación tiene es la que ustedes tienen que tomar, porque ustedes lo que tendrían que tener como columnas, ¿sí? Es anuario, año, anuario, página, año, jurisdicción, especie, producto y después metro cúbico, tonelada. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, si toman, por ejemplo, la página, la provincia de Misiones, de la página 99, ¿sí? Les dice, eso me olvidé, y tipo de bosque tenían. Fíjalo privado. Entonces, para llenar todo eso... Pero son dos tablas distintas, la de especie y la de tipo de bosque. ¿Por qué son dos tablas distintas? No, arriba de todo, por ejemplo... Y porque la que separa por tipo de bosque... ¿Cómo? A ver si puedo abrir la tabla general, la que habían hecho antes ustedes, para que la que separa por tipo de bosque, no me separa lo mismo por especie. Claro, ahí no, ahí tenés que poner, me parece, Flor, que ahí tenés que poner sin determinar, salvo que aclare, como aclaraba Mendoza. Sí, sí, pero para Connie, porque yo lo que... Dame un segundo. Sí, sí. ¿Dónde está el último producto? Acá. Para mí se tendrían que digitalizar las tres tablas. O sea, la que separa por tipo de bosque, bosque fiscal y privado, y la de especies. No la de total general. Por lo menos cuando están las cuatro tablas. A ver, estoy pensando si ese dato después nos sirve. La pregunta es, ¿eso coincide? O sea, ¿los totales esos coinciden? A ver, rollizos. Ay, ¿por qué no hacían un total acá arriba? Increíble. ¿No suman la columna? No, no está porque a mí me estoy mirando yo. No, yo lo que vi es que por ahí se pueden, en algunos casos, agrupar en una sola fila dos o más tablas. Por ejemplo, hay muchas que en producto de las que están discriminadas por especie tienen un solo dato. No sé, ponen claro, pero eso te pasa en una, y en la de Misiones, por ejemplo, tenés de fiscal en rollizos
un dato de 89.134, en privado 305.483, y después cuando lo tenés por especie no hay manera de saber. No, para mí cuando lo tenés por especie y no hay manera de saber si es fiscal o privado, pongan sin determinar, porque ese dato a nosotros no va a servir después. Claro, el dato solo de que si es bosque privado o fiscal, no nos ¿dónde lo metemos nosotros? Entonces, en este caso, para este año 69, para esta provincia que estamos Misiones, sin determinar, porque no lo puedo relacionar. Ahora, en Mendoza, como veíamos que está, dice bosque privado, ahí le agrego bosque, todo bosque claro. privado, por ejemplo. En el año que aparezcan y no se pueden relacionar con la otra tabla, sin determinar. O se puede relacionar, ahí sí pongo, porque lo dice, porque expresamente está explicado acá, por ejemplo, provincia de Jujuy también dice, total general de extracciones, bosque privado. Entonces, cargo la que es por especie y le agrego que es bosque privado. Esa es la página 105. Ahí le puedo poner. Yo la que estoy viendo, es que en especie, por ejemplo, dice leña, 238.000 toneladas, de especies varias, sí. para leña. Y más arriba tengo 175.000 de bosque fiscal y 63 de privado. ¿En qué página decime? Sí, miro lo mismo que vos. Pasa que yo el que estoy viendo es el del 67. Bueno, lo agarro. En la página 96. ¿No tenés vos? No, no, está abajo. Página, perdón. 96. Página 96. Sí, a ver, leña. Perdón, a ver, espera. Varias, 22.500. Del anuario es el 95. ¿Anuario? Sí. Es la página 95. Ah, anterior. Dale, provincia de Chaco. Bueno, decías, leña, de varias, 268.442. Ajá. Y leña está bien, total general de leña arriba, 268.442. ¿Qué decías vos? Claro, yo lo que digo es que ahí, en vez de poner el 238.000, poner leña, varias, 238.000, se puede poner leña fiscal, 175.000, leña privado, 63.000. Pero lo puedes hacer, yo te diría que sí, pero lo puedes hacer solo para este caso. Porque tenés solo una especie. Si tenés más especies, no puedes repetir el mismo procedimiento. Lo que, claro, es lo que por eso, Connie, cuando sí lo podés discriminar, como en ese caso, sí lo aclarás. Cuando no lo podés discriminar, como no, o sea, no lo pueden discriminar ustedes y no lo vamos a poder discriminar nosotros, nos sirve mucho más el dato de la especie y no nos sirve para nada en la agrupación fiscal o privado con un total. Entonces, para que no carguen de más, eso no lo pongan. Porque si no, los números, o sea, no es que eso que ustedes cargan como fiscal por un lado lo podamos relacionar con lo que cargan como especie por el otro. Y los números sí van a estar repetidos en distinto detalle, pero el número va a ser el mismo. Entonces, en el caso de que puedan linkear producto, especie y tipo de bosque, perfecto. En donde no se pueda, tipo de bosque va sin determinar. Porque el producto y la especie es mucho más importante. Ahí que preguntaban, Delta del Paraná no va, porque Delta del Paraná, que junta Buenos Aires y Entre Ríos, o sea que es difícil de separar como jurisdicción, en el 98% de los casos van a ser todas especies, o de lo que nosotros consideramos productos forestales no madereros, que son juncos y demás, o salicáceas, que nosotros como hacemos bosque nativo tampoco tenemos esos datos. Entonces, también, no gasten energía en algo que nosotros después no vamos a poder hacer nada con esa información. Eventualmente, cuando saquemos esto y los informes y todo, si la gente del otro, bueno, ahora ya no es ministerio, no sé ni qué corno es, quieren hacer algo parecido, se verá y se hará de nuevo, no sé. Pero en este momento no tiene sentido. Y más sabiendo que tuvimos que correr los plazos, hablando de eso hay que hablar con Caro a ver qué pasó con esa modificación de la carta. Tratemos de optimizar. Creo que ahí estaría. Después igual nos puede preguntar en alguna cosa más, obviamente. Lo que estoy pensando es lo que les mandé ayer, eso ya lo pudieron modificar, o lo estábamos modificando, eso me lo...
no lo pregunté a Manu antes. Lo que mandé ayer que faltaba el producto 3, así yo podemos hacerle el informecito ya de la revisión cuando eso esté listo. Creo que todavía no, no sé si las chicas lo estuvieron trabajando, pero de última cuando cortamos nos ponemos a ver eso, así ya lo cerramos. Sí, sí, pregunté la mano y dice, ya está, y ustedes vuelven a mandar, creo que lo tienen que volver a mandar, y nosotros tienen que volver a mandar. Que volver a mandar formales o que más lo hace Manu, y nosotros mandamos ya la revisión. Si ya está. Perfecto. Bien. Cuando cortemos vemos eso. Dale. Listo. Bueno, y cualquier duda que les surja, o sea, más después Connie les va a mandar esos Excel que armamos ahora mientras charlábamos. Y si aún así les surge otra duda, nos mandan mensaje. Sí. Acuérdense de referenciarnos siempre un ejemplo de tabla, porque si no, nosotros también nos perdemos. Sí. Chicas, perdón, yo en un momento fui al baño y no sé si vieron las primeras tablas del capítulo 7. Dijimos que total general para Argentina no va, que iría por provincia y de ahí, pues ahí saltamos a las especies, pero hay una parte que dice producción de madera de arcilla industrial, incluyendo madera tánica, producción de combustibles, que era esto que habíamos visto que no coincidía con el capítulo 7, es esta tabla, que era la leña y la leña para carbón, y la producción de postres, incluyendo. La leña y la leña para carbón, déjenla otro, que se va a aclarar que está estimado y qué sé yo, y listo, porque si no son datos que no solo se reiteran, sino que no van a dar lo mismo. Perfecto. Ya sabemos que no van a dar lo mismo. Nos quedamos con esos que pusieron estimados, ¿no, Connie? Sí. Estoy pensando en eso. Porque si no, no tenemos la desagregación por provincia. Sí, sí, que está por provincia, está bien. ¿Qué página era? Sí. Sí, ahí la busco y les digo, está bajando para ver si nos faltaba algo más. Para el 69, la 79 es la de total general de Argentina. Las provincias es la que sigue y producción de madera rolliza está en el 95. Claro. Página 95 del 13. Escuchame una cosa, porque la opción está en tomar esta leña, pero no tendríamos la desagregación de los tipos de leña, ni... ¿Qué página? Perdón, me perdí. En la página 80 de el 69, del anuario 69. 95 es la que tengo de PDF. 96. A ver, esas son tres tablas. Página 80... Yo tengo que dice extracción de productos forestales por jurisdicción. No. Sí. Sí, bien. Leña. Yo lo que digo es, hay la leña, ¿sí? ¿Ves que dice leña y carbón? La leña, leña la que no iba a coincidir porque esta leña es la leña declarada, mientras que la otra tenía estimaciones por jurisdicción, ¿te acordás? Sí, pero esta no es la leña total por esos valores. A ver. Y es que no sé, eso es lo que habría que fijarse. Y habría que decidir si se toma esta leña que es la declarada o la otra leña que tiene las estimaciones. ¿Me explico? Sí, pero... Yo tomaría el dato que está por provincia. Es que los dos están por provincia. Está bien, pero no está por especie el otro. El otro, ya no me acuerdo. ¿Qué página era? La 80, o sea, ahí cuando arrancás el 69 tenés el total. Y para mí eso es una línea, con los valores es una línea total. Por eso, en el otro tenías como línea, no, más atrás, como línea para carbón, línea, o sea, todo separadito. En esto no, en esto tenés la línea y el carbón, en el caso de que corresponda. El capítulo 3 es combustibles por jurisdicción. Sí, eso estoy buscando. ¿Qué página 26. No, un segundo. No, esto lo vamos separado. Porque están comparando con el 1, ¿no? Está bien, pero esto para mí es una cosa o la otra. Si no es doble trabajo. A ver, este total del año 1969 de carbón. A ver. 408.540. Por eso, ahí, sí, escúchame. Ellos,